Eso ya es otra cosa. De ahí, chuta, con coraje toda la semana, un montón de gente de mierda, hay que hacer coraje por las huevas, pero estaba buena la película de Gangster Americano, terminó bien Loki, para mí, no sé el resto. La película Resident Evil, bueno, la serie es súper bacán, la película de Black Widow también súper chévere. El Steam Deck que a todos nos cogió con los pantalones abajo. A todo el mundo lo cogió abajo con los pantalones abajo. Oye, Steam, ¿qué es esta huevada, ñaño? ¿Qué es esta huevada? Ya, pues chucha, te cogió en roja, ¿no? Dice, claro. Qué bestia, así. A todo el Sí, qué mundo lo bueno, cogió qué con los bueno. pantalones abajo ahí. Déjame saludarlos nuevamente, de verdad, muchachos. Muchas gracias a todas aquellas personas que nos han estado apoyando con su suscripción durante estas semanas. Saludos para los 61 viewers que tenemos ya en este momento. Y de verdad, muchas gracias por estar aquí con nosotros desde temprano en Twitch. En Twitch, muchachos, porque Twitch es nuestra plataforma principal donde lucramos, no lucramos, sino que donde podemos Hacemos el... monetizar y asimismo traer un contenido chévere para ti. Porque en realidad no ganamos ni mierda. Hacemos lo que Lo que podemos con los ganamos es likes. para traerte los mismos premios que te damos normalmente aquí. Así que muchas gracias, muchachos, una vez más por acompañarnos desde siempre, ¿no? Como con este programa, que la cuenta, como el otro día les contaba, ya tiene aproximadamente 3 años. Y en septiembre el programa va a cumplir, haciendo estos en vivo, 1 año recién. Así que estamos preparando algo chévere para esa fecha. Amigo José Moscoso, ¿cómo estás? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bueno, una vez más aquí con ustedes, agradeciéndoles nuevamente la sintonía y la invitación. Y sí, una buena, para mí yo sí puedo decir que fue una semana muy productiva para los que conocían mi situación. Gracias a Dios ya coronamos y ahí estamos ya en mi primera Ah, ya semana. coronaste, ¿quieres Ya frandar? coroné, sí. No, pues, pero es que cuando yo digo eso sí es verdad, pues. Ah, ya. Sí, gracias a Dios. Bueno, ya una semana muy productiva, una muy buena semana, esperando que más adelante sigan. Y sí, Loki terminó bien. Para todos aquellos críticos que decían que la serie no servía y que no valía para nada, pues sí, discúlpenme la expresión. No, no disculpen nada, les di en la trompa porque terminó muy bien la serie. Terminó bien la serie, para mí terminó muy bien la serie. A diferencia de otra de las de Marvel que salieron, en esta sí nos mostraron casi lo que todo el mundo pensaba. Así que, y te deja así con la expectativa de una segunda temporada y muchas cosas más, pues, ¿no? Perfecto. Amigo Raulín. ¿Cómo vamos, amigo Raulín? Espero se encuentre bien, amigo Raulín. ¿Qué se Como cuenta? ¿Qué se siempre. cuenta? Y salude de una vez. Como siempre, un saludo para toda la gente que nos está siguiendo aquí en los Dark Knights. Ya sabes, todos los viernes de 9 hasta la hora Puta, que se son pueda. 82 que ya están, ¿ah? ¿Eh? 82, hijo de puta. Increíble. ¡Qué Tenemos bestia! hora de inicio, pero no de final. No hay final, exactamente. Donde puedes encontrar aquí tu espacio, donde puedes opinar, escribir, darnos un billete, todo, ya sabes, porque nada es gratis en la vida, pero puedes venir acá y apoyarnos, porque más que todo es para que ustedes mismos disfruten este contenido, porque no es que estamos aquí rasquimboli, boli, ya venimos, ya vamos a hablar, ¿no? Esto es un programa o más bien un contenido que se viene haciendo Contenido, ya. porque de hecho nosotros para traerte este tipo de cosas, nosotros tenemos que invertir aparte. O sea, hay que Claro, invertir en exactamente. suscripciones, hay que comprar videojuegos, hay que leer, hay que ver películas que cuestan, hay que comprar documentales que cuestan o ver documentales dentro de las suscripciones que cuestan. Mira documentales, vamos a ver. O comprar Ilústrate. un videojuego que cuesta. O así mismo, invertir en la luz que gastas en esta huevada, loco. La Sí, chucha, plena, hermano. así es verdad, la luz, el Oye, internet. invertimos algo que también que invertimos otra cosa que es tiempo, hermano. Les Sí, invertimos claro. tiempo a ellos también. El tiempo pasa tan rápido cuando es algo que te gusta. Y Por eso es lo eso, pero principal. por eso se llama inversión, por eso es una inversión. No gastamos Así nuestro es. tiempo, invertimos en los Así es. muchachos. Y la gente que ve el programa, me imagino que está también invirtiendo en conocimiento, en decir, chútale, pongámosle las buenas vibras para ganarme un juego, por eso no va a haber todavía hasta que suscriban más. Entonces, cuando ya se suscriban más, hacemos otro juego. Y ahí te dicen, bacán, y es gratiche, Oye, y oportunidades y todo eso. ¿qué próximo gran lanzamiento hay, Marcelo? Que recuerdo hay uno en Xbox, pero aquí la gente casi, bueno, ya está creciendo el número de gente que tiene Xbox, pero el próximo gran lanzamiento hay dos.
Para mí son dos. The Ascent, que es un juego Cyberpunk, sale el 29 o 30 de julio. Claro. Y el 27 sale Flight Simulator para las consolas Xbox. Pero si tienes Xbox Game Pass, puta, a todo el man que tiene un Xbox, dudo que no tenga el Game Pass, así que les va a salir casi que a costo cero. Pero para aquellos que no tengan Game Pass, se lo podemos estar comprando y regalando uno de esos de ahí. O si quieren algún juego de PlayStation como sugerencia, puede ser Resident Evil Village mismo, que ya lo regalamos el día del estreno en el mes de abril. Regalamos un Resident Evil Village en este canal, señores. Así que pilas ahí. Si quieren también un Resident Evil Village, podemos sortear otro Resident Evil Village para la consola de PlayStation. Recuerden que saludos para el amigo Conker, uno de nuestros suscriptores también, que está ahí en el chat. Él se llevó el Resident Evil Village y se lo llevó para la consola de Xbox One. Que... algo para Switch también. Pilas, muchachos. Como les decía, durante la tarde hay tantas cosas por las que hablar el día de hoy. Pero igual, vamos a preguntar de todas maneras porque sé que las recomendaciones de ustedes son muy valiosas. De hecho, como les he dicho muchas veces, muchachos, cada uno de ustedes está en este programa por algo. No crean que es por gusto o por las huevas, ¿ya? Claro. Cada uno está en este programa por algo. Y quiero igualmente, voy a preguntar las recomendaciones, ya que estamos pocos y que no estamos el gajo, que estamos siempre y nos llevamos como una hora en recomendar las cosas. Así que vamos a preguntar. Amigo Raulín, ¿qué puedes recomendarnos esta semana? Bueno, realmente esta semana, aparte de las series que todos hemos visto, no vean Bad Batch, es una de las buenas que te puedo decir. Sin embargo, bueno, ya con el estreno de la plataforma de HBO Max Latinoamérica, ya casi la mayoría estamos al tanto, han salido cositas por ahí interesantes. Yo les recomendé, o les recomiendo en tal caso, y les comentaba ahí el documental de Steven Spielberg en HBO. Muy bueno, cosas que no esperan escuchar. Una historia que parece, tú dices, bueno, es judío, todo es chévere y bacán en la nota. No, una historia bien, bien heavy después de todo, bien heavy. Y cosas y unas anécdotas que ustedes tienen que escuchar. Voy a contarles una, que ya se las conté a la gente del grupo, pero para los que nos están escuchando, se las voy a contar así rapidito. Dice que cuando fue el estreno, o sea, hizo un screen test, George Lucas, de Star Wars. Invitó a sus panas, pues, ¿sí saben quiénes son los panas, pues, de George Lucas? Steven Spielberg, Brian De Palma, Martin Scorsese y ¿cómo que se llama el del Padrino? Ay, Dios mío, Francis Ford Coppola, creo que sí lo digo, los cuatro, ¿no? Fueron los manes a ver el screen test de Star Wars. Claro que eran sin efectos, sin la música todavía de John Williams, pero la cosa es que fueron a verla, pues, ¿no? Porque los manes son autocríticos, pues, ¿no? Todos se critican ahí, como aquí, pues, si mañana alguien hace un producto, nos llama y vamos a decir la plena, vamos a mandar, ¿no?, a la verga. Y la cosa es que vieron toda la película y todos salieron mudos. Cuenta Steven Spielberg, todos salen mudos. Se van a un restaurante chino, ya en el restaurante chino, después que piden las amas, se para, pues, Martin Scorsese, ya cabreado. ¿Sabes qué, George? No entiendo tu película, no me gustó nada, no entiendo nada. ¿Qué hace ese mono peludo? ¿Por qué se tiran balas? ¿Por qué escapan? O sea, no entiendo. Tienes que poner un contexto, tienes que explicarnos algo. Que este man de Steven Spielberg se había quedado puta callado, pero más lo veía yo, Lucas, que estaba rojo, cabreadísimo. Porque es verdad, o sea, le dieron una buena crítica. Y le decía este Martin Scorsese, tienes que poner algo de contexto para que expliques algo. No sé, una especie de pequeña historia para que tenga un trasfondo a tus personajes. Y ahí el man se le pega de lo que el man le dice, el famoso open crawl que sale de Star Wars, las letritas así que van subiendo y toda la nota. Gracias al aporte de Martin Scorsese. Eso ni siquiera hubieran puteada. Visto. Exacto, hubieran visto de una la batalla, pero no. Ese fue uno de los datos que tú puedes ver en ese documental de Steven Spielberg, que se lo recomiendo. Muy bueno. Recontra que bueno. De ahí otra recomendación. Ya salió en HBO la serie de La Roca. Me la volví a ver. Muy bacán. Me parece bien chistosa. Por supuesto que sí. La parte bacán, la historia de La Roca cuando es joven. La parte turra es verlo ese hijo de puta arrogante. ¡Pesado! ¡Saludos para las 89 personas que nos están viendo! Vamos, que llegamos a los 100. Llama a tus amigos para llegar a los 100. Pucha, que ahí sí le ganamos a los manes que transmiten chicha. Llámalo, claro, llámalo a los que transmiten chicha, claro. Por lo menos hoy lleguemos a los 100. Así que ya está preparando. Loca en esa serie, loco. Chuta, no lo aguanto ese cubo. Pero bueno, nada más, esa es mi recomendación por mi lado. Continúa, amigo Marcelo. Salud por el cafecito. Claro, claro.
Salud, oye, señor, salud, salud. Cafecito, salud, cafecito, salud. No va. Sin azúcar, salud. Negro, bien negro como tu alma, pobre hijo de puta. 92, 92, bien, vamos para los 100, mismo, carajo, vamos. Vamos, vamos, llámalo, llama a tu gente, chucha, vamos. Llama a tu gente, hay que se hagan la llamada. Llama a tu gente. Llámalo, llámalo. A ver, ¿qué les recomiendo yo? Pero qué bueno, qué bueno. Amigo José Moscoso, ¿qué nos puedes recomendar esta semana? Dale, José, dele, José, dele. Bueno, yo te cuento que justamente también les iba a recomendar la serie de La Roca. Bad Batch. Y también les puedo recomendar en Disney, hay una serie que se llama La Misteriosa Sociedad Benedict. Es una serie muy interesante, es una serie chévere, es una serie para familia, pero es súper interesante, es súper buena la serie, se las recomiendo. Y con respecto a lo de Bad Batch, le voy a dar los 30 segundos de fama. ¿Sabes qué? Yo sé que a Raulín no le va a gustar esto de aquí que voy a decir, pero Bad Batch como que me está dando la impresión de que es una serie de que solo te va a servir para unificarte dos cosas. Mejor dicho, para hacer una serie preámbulo, digámosle así, de... Ay, se me fue el nombre de esto de aquí. De la porquería de Rebels. Allá tú me dijiste. Simple y llanamente eso. Que no le encuentro otra razón de ser. Ya la serie tiene dos capítulos seguidos hablándote de Hera y de Rebels, y ya como que ya te está viendo de que va a ir por ahí la serie. Entonces, eso, lastimosamente, Bad Batch es una serie que, como lo dijimos hace tiempo, y concuerdo con Raúl hasta en el 100%, es una serie que puede dar mucho más, pero ahí van. Uno sigue siendo masoquista, como en el fútbol, y ahí la seguimos viendo. Hasta inclusive para poder criticar con bases, pues, ¿no? Para poder decir que está horrible porque la vimos, no porque nos lo dijeron o porque vimos el resumen en YouTube de toda la saga. Enfeló, enfeló. Sí, o la familia virgen más grande del universo. Eso es lo que les puedo recomendar. Y sí, la serie de La Roca es muy buena, muy buena. Sí, se vuelve pedante, pero todos sabemos que inclusive en la lucha libre, cuando él tenía su personaje de Y así de la Roca, pedante y todo, le gusta pedante. Al amigo Julio. Era pedante. Sí, es que es verdad, es un personaje y ya... Oye, cuando una persona ha estado mucho tiempo con un personaje, yo creo que se les vuelve muy difícil salir de eso. Y ojo, que la serie también te habla sobre ese tema, y Raulín no me deja mentir, sobre el tema de los personajes y de ellos vivir. Es eso, que sí. Tú tienes que aparentar de entrada, desde que sale, los manes tú lo ves que alquilan hasta una limusina, pero cuando regresan, van a un cuartucho de un motel. Exacto. Oye, es que justamente es eso. Sin darle mucho spoiler de la serie, ¿no? Sin entrar en muchos detalles, pero sí, más que nada es, vives el personaje, duermes con el personaje y te despiertas con el personaje. Los únicos que no pueden ver tu personaje es tu familia. De ahí el resto, todo el mundo conoce tu personaje, no a la persona. Perfecto. Perfecto. Amigo perfecto. Marcelín. A ver. Aparte de las huevadas que te han pasado esta semana... Cuéntame qué nos puedes recomendar. Que revisen el carro, cuídense que han botado ahí, revisen la bomba, la gasolina. Y me digas que algo me pasó así el otro día, loco. Ya esa huevada es clásica. Yo me quedé botado en Manta por la bomba de gasolina. Cuidado, se quedan. Por eso botado. Te digo todo. Revisen el aceite también, vaya a ser que se les vaya acabando. De ahí les recomiendo que vean Black Widow. Súper bacán, ya vamos a hablar de eso ya con spoilers, ya si no la viste, ya valiste. Vean Resident Evil. Ya no es culpa. Ya el amigo Julio hizo lo que tuvo que hacer, pero bueno, ya. Vean Resident Evil en Netflix, la nueva serie que está súper chévere. ¿Para qué? Loki termina bien, se las recomiendo, para que la vean rápido nomás. Tampoco le presten mucha atención. Y he estado jugando, aparte de aquí con los ilustres Mario Kart, que son verdaderas batallas en que nos hemos ido de puñetes. Es lo máximo, esa huevada es lo máximo, hijo de puta. Con unos gringos y con unos japoneses. Si te sientes, mira, en lo personal, si tú te sientes muy estresado, juega un juego difícil, como Bloodborne, como Cuphead. A mí eso me ayuda. Yo juego Bloodborne, ahorita estoy jugando esa nota y qué bacán que es ese juego. Qué bacán. Quizás no entiendas muchas huevadas, pero... te diviertes, así que te lo recomiendo 100%. Esa es mi recomendación para nuestro querido público. Ya mismo llegamos a la OCEN, ya mismo, con fe.
Van 92, dicen en el chat. Eso. Así es, muchachos. Sí, ¿qué les puedo recomendar esta semana? Miren, que ya tienen HBO Max y no hay excusa, señores. Véanse Rise by the Wolf. Puta, qué serie, chucha. De verdad, aquí el amigo Rolín no va a dejar mentir que qué serie, señores. Una vez más, te lo he dicho ya como tres veces, que antes cuando no había HBO Max, les dije, váyanse la pirateada, la pueden ver porque ya estaba en HBO gringo. Pero ya ahora que lo tienen aquí, el HBO Max Latinoamérica, y sé que lo tienen legal y está al alcance de su mano, a un clic, a un botoncito de ponerle play en tu televisor, hermano. Ya no tienes que hacer el trámite de irla a buscar a tu página piratera favorita, descargarla o verla online y tragarte todos los troyanos que te puedas encontrar por ahí, por si acaso. Está a un clic, a un botón de darle play en tu televisor, hermano. Recomendada serie futurística, apocalíptica, lo que tú le quieras llamar. Tiene hasta concepto cyberpunk. Tiene de todo, hermano. Algo muy, 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 muy de ciencia ficción. Si te encanta este tipo de historias, la vas a apreciar pero muchísimo. Tiene tantas cosas, esta mezcla raciales, étnicas, mezcla de religión, tiene de todo, hermano. Tecnología, dale amigo Raúl, dale. ¿Qué serie es? Lo que quiero comentar es que los dos primeros capítulos son dirigidos por Riley Scott. Y creo que el tercero es por Alien, el Riley Scott. Alien, exacto, Alien. Por eso es que tú ves las similitudes en los conflictos de androides, todo eso de ahí tú lo vas a ver en esta serie. Es muy buena. ¿Qué serie? Qué buena. Repite la serie. No. Rising by Wolf. Ya. ¿Sabes qué? Ahora que tengo, bueno, que estoy enojado, loco, ya, porque quise ver HBO en la aplicación nativa. Es que no tiene Fire Stick. Creo que no tiene nativa y tienes que ponerle una de Android por APK. Pana, tiene una aplicación nativa. Lo que pasa es que la aplicación nativa de esos manes está cerrada y bloqueada para solo funcionar en Estados Unidos. Y le tuviste que poner una pirata por APK. Tuve que buscar. Así como que APK hacerle la inyección a la fuerza. Exacto, como que a mí no me vas a ver la cara de cojo. Pues yo sí voy a poder ver y ahí la tengo que ver. Y sabes que ese problema del Fire Stick yo pensé que era solamente conmigo. No. Y que era algún tema del Fire. Lalo lo tiene y ya comentó que hizo eso también. Sí, oye, y me puse a buscar en la página de Amazon, loco, y mucha gente en la aplicación como tal le están pidiendo que ya actualicen la aplicación y la liberen para el tema de Latinoamérica. Ojalá lo hagan pronto para tener la aplicación nativa, pues no, que es lo mejor, digamos así. Sería chévere, y de hecho todavía no lo lanzan en PlayStation 4. De hecho, también había reclamos por eso de ahí, que todavía no lanzan la aplicación para PlayStation 4. Para PlayStation 5 no sé si estará, pero para PlayStation 4 sé de primera mano que no está. Y para Chromecast también ya está abierto. Claro, claro. Porque me salió hoy día la esa. Si usted tiene Chromecast, puede hablar directamente. Yo, okay. No tengo Amazon. Claro, dice Movistar, si contratas con ellos te dan 2 años de HBO Max. Ve, esa nota no sabía. No sé si cuando recién ingresaron te salió de la opción de loguearte con tu proveedor de cable. Sí, sí. No, a mí no me salió. Sí, a mí sí me salió esa nota. Y de hecho, el negro Álvaro Novoa, el man se logueó con DirecTV. Y por eso tiene HBO Max grateche, ñaño, como le gusta a la gente, ¿no? Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que ahí te voy a decir una cosa. No es que realmente sea grateche. No, es que lo estás pagando en la suscripción de DirecTV, por supuesto. Es así. Porque yo pregunté, ¿sabes qué? Yo me quedé con esa pica. Yo tengo un pan en Claro. Y le dije, ñaño, mira, yo tengo ese Claro, televisión por Claro, y obviamente uno se puede loguear en la página de Claro, pues, ¿no? También. Y además me dice, sí, todo bien, ñaño, pero sí sabes que eso de ahí es solo si es que tú tienes el paquete de HBO comprado para tu suscripción de cable. Si no tienes el plan de HBO, te toca comprar la parte. Entonces yo me comencé a sacar cuentas, loco. El plan de HBO te cuesta como 18 latas mensuales. Claro. 13 latas mensuales, ñaño. Déjenos más, pues yo prefiero verla en internet. Prefiero verla en la aplicación, pues 3 latitas mensuales nada más. Perfecto. Y lo veo a 3 personas al mismo tiempo. A ver, señores, empecemos de una vez, porque ya hemos dicho todo prácticamente lo que hemos consumido durante la semana.
Y sí, por ahí me faltó decir que todavía sigo jugando Resident Evil Village porque no lo quiero terminar, así de simple y sencillo, porque no lo quiero terminar. El juego es bueno, el juego es bueno, pero es corto y lo estoy haciendo largo, hijo de puta, para no terminarlo, porque chucha, son $60, pues hermano. Soy un juego Claro, de 60, ese no venía en Game Pass, ese tenías que pagarlo. Así que hacerlo lo más bueno, largo posible. Así es. Pero señores, piensas en así otra cosa, piensas en otra cosa, así, la juventud. ya se murió, ya se murió. La mata, ay, la plena que se pone aburrido el juego después que la mata, chucha. La plena que es turrón después que la mata. Pero la man Cuando es doble el sentido, enganche. La man es el fue con doble enganche. sentido, ¿ves? Fue con doble sentido. Déjame pensar en otra cosa. Para no terminar. Como cuando piensas en la fea del curso, así. Así más o Más o menos, menos, así sí. más o menos, Más o menos exactamente. así. O cuando esté Así, en el sí. baño, así, con el que esté cagando. Chucha, de una, te pones. La plena es. Pero bueno, señores, vamos. Black Widow, con spoiler, sin filtro y sin nada. Qué pena por los que no estuvieron, que entren cuando puedan y que agarren lo que puedan, pero los que estamos, señores, Black Widow. Amigo Raulín, dele, con spoiler, sin filtro y sin Sí. nada. O sea, yo le Dele. expliqué la semana pasada mi protesta. O sea, vámonos por la película. Primero fue lineal, no hubo mayor sobresalto. No es que fue que algo que yo me vaya a cambiar digo, chútale. O sea, en cierto punto a veces entiendo lo que quisieron decir en la crítica internacional, no los pendejos de Facebook ni de YouTube, sino la crítica internacional que era una película que no tenía sentido, o sea, no tenían que haberla metido porque no va a nada, no va al caso. O sea, realmente, ¿cuál fue mi error? Hablo personal, no los Dark Knight, sino Rodolfo Cedeño, es que yo esperaba que fuera una película antes de Los Vengadores, no después de Civil War. ¿Sí me explico? Yo pensaba que era antes, que iba a salir a lo mejor lo de Budapest, tanto que hablan de Budapest con este pendejo de Barton, pero nunca pasó esa huevada. Entonces, no. No, ya no entendí, o sea, ¿por qué llegan acá a ver a la hermana? O sea, ¿dónde estuvieron? Fue, se desaparecieron con el Snap, volvieron a aparecer. O sea, muchas cosas que no, o sea, no alteran nada. Fue como que eso lo hubieran hecho como, eso lo hubieran hecho una serie preferible. Porque no pienso, hubiera sido como Winter Soldier, exactamente lo mismo. Como Winter Soldier y el capitán, África. Hubieran hecho tranquilamente así. Black Hole, Entonces no Black había Hole. ningún problema. Cuervito ¿Sí me explico? No tenía sentido. De ahí el principio que le dije que director, no sé, no, hasta ahora no sé quién hizo esa pendejada. O sea, que lo que discutíamos es lo de la avioneta, se trepa el man a la Cinco avioneta. segundos, 5 segundos. Exacto, hubiera pues explicado que se abría la puerta con el viento, más que sea, y el man ya miraba a la hija y se metía a la avioneta. Porque todo el mundo se pregunta, puta, estás en Ohio, creo que era la ciudad. Y la Ohio, esta sí. puta que tiene, una puta tiene qué, pues un GPS, estamos en los 80 de paso. Y va a llegar hasta Cuba, que con el viento, no me hables huevadas. O sea, tiene que haberse metido el veterano, el papá, que entre comillas no era el papá. Dijo todo un champú, eso también. Es que el man Pero desde el ala para abajo, mira, aquí mira a la derecha, aquí mira a la derecha. exacto. Algo tan absurdo que lo pude haber arreglado en una toma de 5 segundos. 5 putos segundos. Pero no. Ponen en toda la película el culo, los ojos, que son preciosas esas tipas. ¿Para qué? En esa parte no me quejo. Velas a No, esas eso manes de visión. absolutamente no, señor. Bien gastados los ¿Entiendes? segundos en esas tomas. Esas tomas. Exacto, bien gastado. Porque las ponen en un ángulo. Así que tú dices. Oh, sí. Y de ahí ya te digo la historia. Chucha. No le encontré el sentido. Y te soy sincero, y también soy de los que me uno a la queja de Taskmaster. Apenas turrísimo. Antonio, ¿sí más? No. 0-2, hijo de puta. Esa parte no. 0-2. Sí, no. No tengo más que decir porque no. ¿Sabes qué? Mucha gente estaba quedándose en Twitter, en internet, de todo lo que estás hablando, Rowling. Todo lo que estás hablando estaba quejando la gente. Está tal O sea, cual.
Entretenida, sí, pero tú, che, ya ves, desde que ya empiezas con esa escena, ya te balajas. Después ya ves la escena que se cae como John Wick, que se acogió por el edificio. Dices, ya, bueno, se supone que no es superhéroe, pero la man que tiene el esqueleto de adamantium que cae en ni sé cuántos pisos, pero bueno, te la dejo pasar. De ahí sí, lo de la historia de las, ¿cómo se llaman? La habitación roja y toda esa nota. Sí, está chévere, para que te dan un buen contexto, las manes también. Y bueno, ya la base es en el cielo. ¿Qué te voy a decir? Y la muerte del man también, o sea, ya te digo, como que eso lo hubieran hecho para mí una serie. Y hubiera estado mejor, más tranquilo, sin tanto problema. Y lo sacabas Y el. por Disney Plus y le das un añadido a la plataforma, Y loco. no, la plena, hubiera sido chévere, no pasaba nada. Pero jodieron tanto que la película, que la película, que la película. Ah, la película. Y sin embargo, sé que Oye, la Rowling, y tu idea no es mala, y sabes que tuvieron tiempo para hacer la serie, porque la película Exacto. la vinieron alargando desde el año pasado que se iba a estrenar. Y chuta, todo este tiempo tuvieron para hacerle edición. ¿Sabes qué? Chévere, vamos a cortarla en parte y vamos a hacer la serie. Y la Creo amasamos que por yo Disney hubiera hecho Plus, ¿no? eso, tranquilamente. Pero ¿sabes cuál es el problema, amigo José Gabriel? Es que quizás, como estaban con el boom de los Endgame, de los Far From Home y toda esa nota, métela ahorita. Y quizás hubiera pegado, como no estaba en las series todavía, tú te quedas con esa escena post-crédito. Bueno, ¿quién es esa cojuda? Está ¿Quién el es? man. Ya, ahí hubieras quedado papelito. Pero como ya fue después, sí me cayó de sorpresa, te cuento. No esperaba verla esa cojuda. No la esperaba. Y peor con. Me pareció chévere eso de sonarse los mocos. En una escena Bien, tan, tan, poquito. tan, tan, ¿cómo se Tan dice? Tan emotiva, solemne. tan solemne. Íntima, solemne, sí, ¿no? Y la mamá. ¡Qué hija de puta! Eso sí me pareció chévere. Pero de ahí, o sea, ya, sí, va, ya. Le doy un. O sea, si antes le decía, le quería poner un 7 para que la gente la vaya a ver, ya viéndola así en retrospectiva, le doy un 6, la plena, ¿no? Ese Sí, güey. más. Así, como pana. Ya, ¿para qué? O De sea, loco es que la nomás, de loco. plena. Yo soy puta. Trato de darle duro a lo que está turlo. Si sin la. Porque no es porque sea mujer, porque a Wonder Woman también le di duro por ciertas cosas. Acá esta man Correcto. también le doy duro por esta otra huevada. Porque no es justo decir, oh, qué va, bacanísima, che pibe, tienes que ver los efectos y la mancha, el lance. No, no me les hueva. O sea, el guión es lo que siempre tiene que empezar. Y ya te digo, y quizás fue el error mío, mea culpa, que fue porque yo esperaba una película de antes, no de en medio, no de Civil War, no, no, no esa nota, y peor que terminen que terminen en Endgame, pero no, en Infinity War termine, porque por eso es que es el chaleco y tal, que ve. Pero, mira, o sea, por eso son tus puntos negativos, porque tú le das un 6 por el guión, Sí, porque algunas o sea, partes es que no esperaba estuvieron eso. flojas. Yo como le puse a José Gabriel, es que para mí eso lo hubieran hecho mejor una serie, que no Sí, alteraba piénsate un mucho el cómic, ratito. sino que era un capítulo más de así mismo como hicieron de como te dije, de Capitán África y Peter Soler, tranquilamente. Es lo que yo hubiera hecho, en mi opinión, no sé el resto. Continúen, por favor. Déjame Ya me saludar voy a a Frank. Frank, ahora sí, saludo, Frank. Hola, hola a todos, una semana más aquí con los Dark Knights, listos para hablar del relajo y toda la huevada. Eso, Disculpen eso, eso, sí. la tardanza, ya que cuestiones laborales me impiden tener algo de vida personal, pero aquí estamos. Saludos al pana Baúl del cómic que ya está ahí en los chats. Saludos, brother. Saludos al buen Raúl del cómic. Saludos, Amigo bro. Frank, siléncete un ratito para que el resto puedan seguir hablando de. Ya mismo te pregunto a ti. A ver, amigo José Moscoso, continúo contigo. Ya, a ver, yo te puedo decir una cosa. La película a mí me pareció buena. Buena, yo sí me quedo con un 7 para la película. 7, hasta un 7 y medio si realmente no te interesan ciertas cosas. O sea, si no le vas a prestar mucha atención a ciertas cosas, sí, un 7, 7 y medio. Ya, sí. Realmente la película tiene sus fallitas, de, como dijo Raúl, se las podía haber resuelto en 5 segundos. Pero yo no me pongo tan exquisito porque te soy sincero, a mí esos 5 segundos me los compensaron con los 20 segundos en total o 2, 3 minutos que me enseñaron tremendo de riel de esas hermanitas preciosas, de esos Perfecto, ojos bellos y hijo de maravillosos. puta, Entonces, esos cinco perfecto. segundos te los regalo, te los regalo. Pero si hubieron ciertas cosas que realmente te dejan así como que
pues, y ahí vamos, ¿no? Cierta parte como que querían ser duro de matar, yo no sé qué mismo querían ser, James Bond, algunas cosas de esas, pues, ¿no? Una película típica de Marvel que tenía sus dos, tres cositas chistosas como para no perder la costumbre. Ahora, con respecto al tema de Taskmaster, yo les voy a decir que yo me quedé con la pica y pecaba de ignorante y me puse a investigar. No lo apruebe, no lo dude, investíguelo. Y efectivamente, Taskmaster, el que, como se lo conoce normalmente, fue el supervillano macho alfa varón, pues, ¿no? Pero, siempre hay un pero. Hace 10 años más o menos, ya Taskmaster salió como mujer en los cómics de Marvel. Salió ya como mujer y ya venía apareciendo como mujer. Ahora, ojo, claro que nosotros estamos acostumbrados o queríamos ver al Taskmaster Pepa, pues al que todo el mundo lo conoce y que es el más común. Mira, que yo tuve que ponerme a buscar e investigar a ver qué novedades había con respecto a eso, a ver si es que en algún momento existió por lo menos una referencia que podía ser mujer. Y apareció esto. Que te interrumpa una cosa nada más, José. Sí, sí, dime. No quiero decir que porque es una mujer... No. Personaje. No, quiero aclarar nada más por si acaso. Por supuesto, no. Estamos de acuerdo. De que es un personaje sin insulso, sin historia, sin... ¿cómo se dice? Sin contexto. Me pareció algo... ¿Qué esta nota? Sí, o sea, yo entiendo... O sea, que yo esperaba que era la mamá de estas manes. O sea, yo juraba que era ella. Pero, o sea, me cayó... No sorpresa de las buenas. Dice, ah, qué bacán, qué buen giro. Pero no pusieron una man, whatever, Antonio. Turrísimo, claro, o sea, yo entiendo lo que tú dices. Y ojo, yo no estoy diciendo el tema de que es mujer por lo que comentemos aquí. Porque aquí sabemos que nos da... Cuando el personaje es bueno... No importa si el personaje tú lo haces en hombre o mujer, pero si el personaje se mantiene fiel a lo que es el personaje, no importa. Es como que de aquí a mañana, como hablábamos el otro día, te pongan un Superman negro. Pucha, tantos multiversos que existen, tantos universos que existen, en alguno debe haber un Superman negro, pues. Pero mientras ese no es mi Superman. Ya, pero mientras exista, mientras tenga la esencia de lo que es Superman, está bien. Así puede pasar. Ya, es lo mismo de acá, sino que solamente aclarar una situación porque mucha gente se quejaba o se queja porque es mujer. Ya, cuando realmente el tema no es que te pusieron un Taskmaster mujer, porque ya en su momento existió, ya te lo mostraron en cómics, existe una Taskmaster mujer. Entonces, eso de ahí. Y sí, la película, para mí, interesante. Yo también hubiese preferido que la película hubiese sido mucho antes de que ella fuera Vengadora. Mucho antes de que ella fuera Vengadora, me hubiese gustado para ver realmente por qué ella se hizo Vengadora. ¿Ya? Pero de ahí, relativamente, la película interesante. Interesante, sí se las podría recomendar ver. Más que nada porque yo ahora que me he puesto a pensar mucho, creo que la película, más que nada, es como para darle una bonita despedida al personaje. Como para decir, ¿sabes qué, pana? Vamos a hacer que la man se retire con su película donde la man es la Superman Plus Ultra, que no necesitó a ningún Vengador y que no necesitó a ningún amigo, sino que solita se valió con su familia para acabar con el malo. Y vamos dejándolo así para que la gente se quede con eso en su memoria, que la man de verdad era una man dura y no una loca que se quiso, por amor a los amigos, matar. Creo que por ahí, creo que esa sería... Mi esperanza del porqué de esta película y por qué la situaron ahí, más que nada. Chévere, estoy enterándome de algo por WhatsApp, chucha. Qué bestia, se han vacunado por la canasta. Qué bestia, es lo único que puedo decir. Qué hijo de puta. ¿Y lo dudas? Qué hijo de puta, loco. Tú, oye, no te has enterado, gente... Hardcore. Tú no te has enterado, Hardcore. Ah, aguanta, ¿es alguien del gajo? Sí. Huevas. Huevadas, entiendes la referencia, huevadas. No jodas. Amigo Hardcore, ¿cómo estás? Saludos de una vez. Saludos a toda esa gente que está que te piden deck ya, que hables del Steam Deck ya. Sí, ya ven. Ahí les puse algo para alborotar el avispero. Están como locos, hijo de puta, con esa huevada. Ya me hablamos de eso ahí. Ya, amigo Hardcore, de una vez, salude y opine de una vez, amigo Hardcore. Y de ahí mismo vamos con el amigo Francisco y vamos con Marcelo. ¿De qué? ¿De qué o qué?
¿Qué estaba hablando? Black Widow. Me imagino Black Widow. Black Widow. Black Widow, señor. Yo no. ¿Ya la vio? ¿Ya la vio? Sí, sí, ya la vi. Ya la vi. Perfecto, igual, dele. Yo no como spoiler, tranquilo. No, sí, a mí me gustó. A mí me gustó. A mí me pareció una película chévere, me pareció una película interesante. Yo creo que sí, a ese personaje en particular le faltaba profundizarlo. Yo creo que sí, eso fue la parte chévere, como dice José, que le dieron ese motivo que la man, de pronto uno estaba medio perdido y no sabía por qué la man era como era. De pronto uno medio entendía que la man antes era medio maleta, medio mala, y ya se pasó al bando bueno por algún motivo, pero nos faltaba como conocer ese motivo. No, o sea, uno, entendíamos el por qué, o por qué la man era así, ¿no? Pero entonces yo creo que sí fue chévere en ese sentido. Como que, porque no es que la reivindicaron, porque al final del día no es que necesitaba ninguna reivindicación la man, pero fue como darle motivos al personaje, ¿no? Ese personaje un poco, no, o sea, un poco como que estuvo ahí siempre, que tuvo su participación, que se la vio bastante sentimental en Endgame, y que como te digo, ¿no? Que le dieron esos motivos que a la gente todavía le faltaba entender por qué la man era así, medio chucha también, ¿no? La película fue chévere, tuvo sus momentos bacanes, que como conversábamos en el grupo, me parecieron bacanes. Pero le han dado palo en internet, le han dado palo, hijo de puta. Pero más creo que es por el tema de Taskmaster, que no lo tragaron, que fuera, no la tragaron. No solo por eso, no sé si lo escuchaste a Raulín antes de entrar, pero todos los puntos que dijo Raulín son exactamente igual los que han criticado en internet. ¿Qué han dicho en internet? Porque la verdad es que yo no he leído internet. Cuéntale, amigo Raulín, de una vez, otra vez, repítaselo. O sea, bueno, lo que yo le explicaba es que para mí, uno de los grandes errores de interpretación, a mí parece, yo esperaba una Black Widow pre-Avengers, o sea, toda esa historia de Budapest y toda esa pendeja, yo esperaba. Claro, que esto es después de Civil War. Después de Civil War, entonces a mí me pareció, ¿dónde estaba esa gente? ¿Por qué apareció ahora? Entonces ya... Como les claro, digo, eso quizás... lo contaron muy rápido al principio. Exacto, entonces, y la más... O sea no estuvo mal contado, pero si hubiera chido, hubiera sido chévere verlo todo. Exacto, mira, eso era una que me escapaba. Se supone que la man es rusa, re rusa o algo así, pero vivía en Ohio. La trajeron de 5 años ya, o de 6 añitos ya. Ahí ya tiene creo que 12. ¿Sí o no? Ya, pongámosle 12, está, la man tiene los dos idiomas, se le va el uno, se le aparece el otro. Yo conozco gente que muy rara vez, o sea, o es lo uno o es lo otro. Lo que pasa es que esa parte es porque los manes estaban encubiertos. Estaban simulando ser una familia. Ya, pero ¿cuál es el punto, Raúl? Sí, yo lo sé. Pero entonces, ¿qué es lo que yo te...? O sea, estoy dando nada más esos errores. Lo de Taskmaster para mí no fue porque sea una mujer. No es porque sea, no, eso no me interesa. Lo que me interesa es que yo esperaba un plot twist, pero que una cojuda salió, ha sido Antonia, ¿qué es esta pendeja? O sea, no tenía algo de peso, así me entiendes, para que yo... Claro, eso fue, no fue así como que, ay, ya, sorprendente, así, a eso me refiero. O sea, ¿me qué? O por hacer, yo soy tu madre, alguna hueva así, ¿no? O sea, ¿sabes qué hubiera sido chévere? Que era la mamá, hubiera... pues, yo juraba que era ella. ¿Te hubiera sido la mamá o la hermana? Exacto, alguien así, ¿no? Pero es una man, Antonia, que ya me va a salvar porque es Antonia. O sea, claro, no, claro. Yo conocí a la mamá de tu mamá, ¿te acuerdas de tu tía que vive en la mamá. Son cosas que a mí en lo particular, turrísimo, ya digo, las rescatables fueron para mí, la escena post-crédito me hizo reír bastante esa parte porque, como le decía José, una parte solemne, y que la man se suene en la nariz, es bien, hijo de puta, esa parte. Me pareció chévere esa parte. Es novedosa, porque yo no lo hubiera hecho. O sea, como he aprendido esas cosas nuevas. Claro. Y la frenzoneada. La frenzoneada, maricón. Yo no lo vi como una frenzoneada, pero bueno. Eso aquí hasta, en China y en la conchinchina es que te dejaron en la frenzone. La man le dice... Al final, cuando la man le consigue la nave, le dice, eres un gran amigo. Y el man le dice, claro. Claro, la palabra que todo hombre quiere escuchar. Así como sí, cae, sí. O sea, eso, hermano, ya la friendzone,
pana. O sea, te está consiguiendo un jet de los Avengers. A ver, claro, pero... eres un buen amigo. Pero oye. Tú eres mi amigo. Pero no, pero no es regalado, pues la man le está pagando. Pero igual, no, pues. Eso es lo que el man le dice. Eso, o sea, no, sí, todo lo puedo. A ver, todo puede ser. Pero la man le pagó ahí con cash. Y el man dice, ¿ya viste? ¿Ya viste lo que pasa? Ya viste, eso es otra cosa. O sea, esa es tu interpretación, mira. No, es que eso es lo que quería, chucha. No, o sea, ya viste tú. Ahí te pagó. El mensaje subliminal de la película. El man en todas las escenas aparece acostado y durmiendo. Ya con eso lo cago. Ahí está el faltaba estar con el sable afuera nomás. Venga, amigo. Solo le faltaba que le haga así al lado del mueble. Venga. Así lo interpretaron ustedes. Oye, cuídate, o se le meta debajo de la sábana. Chútale, y todavía quiere que enfrente soneo. Por eso lo interpretaste así, pero bueno. Una cosa, ahora, otra cosa también es que la man pudo haberle dado el billete para que le haga el favor porque tenía que el man aforar en otro lado. Pero no cualquiera se te va a ir a buscar una de esas naves, pues hermano, a ver, ¿a quién se la vas a comprar? Arriesgar. Eso es porque, claro, ahí el man quería algo más. O por lo menos quería que después de gastar billete o de llevarla al cine, que por lo menos le dé un besito en la mejilla. Y ni eso. Oye, bueno. Volviendo a la postcrédito. Ya, dale. Ahí vamos con Francisco. Sí, volviendo a la postcrédito, que era lo que decía este man de Marcelo. Sí tenía, ¿verdad? La man era el guiño. Pero sabes que yo pensaba que cuando hablaron eso ahí, como que se tiraban los spoilers en el grupo, yo más pensé que era esta man de la Carter. Yo pensé que era por ahí que iba la huevada, ¿sabes? Es que Julio se mandó la semana pasada la mamá de la mamá de la mamá, pues. Por eso, entonces yo dije... Pero fue sin querer. Sin querer. Escucha tu madre. Oye, pero ¿cómo se llama? O sea, pero fue chévere porque eso ya te da pie a que la man está armando su equipito, que yo no sé si está en el mundo de los cómics, ya lo dirá de pronto... Francisco, que de pronto está más empapado en ese tema. De pronto hay un equipo que es el que arma esta man, porque acuérdate que ya la man contrató al Capitán América cagón, pues. Entonces ya lo tiene al man y ahora la tiene a la Black Widow 2. Ya, está armando su propio Capitán América cagón. Este hardcore. Amigo Francisco, te escuchamos. Ok, ya, perfecto. Estamos... de vuelta. Contrario a lo que Raúl y mucha gente expone, para mí Black Widow fue una película que me sorprendió muy, pero muy gratamente. Puntos a destacar. Hay que aceptar que vivimos en una sociedad pro-feminismo. Como yo. Eso, están queriendo. Eso te iba a decir. Vivimos en una sociedad. Dale. Es lo que toca. Vivimos en una sociedad profeminista y ¿saben qué es lo bacán de esto? Que por lo menos dieron una pauta a cómo tú puedes mandar un mensaje feminista sin necesidad de ofender a los hombres. Punto para que lo aprenda la directora de Birds of Prey y los directores, pues una directora y un director de Capitana Marvel, que son películas bastante inmundas en mi opinión. Otro punto maravilla. A destacar, la de 1984, porque la del 2017 fue buena. Volviendo al tema de Black Widow, me gustó bastante esta trama o este ambiente, este mood de película de espías, de película con conspiración. Porque te comento algo que de las últimas películas de Marvel, yo me atrevería a decir las últimas 10, hemos visto amenazas bastante alejadas de una posible realidad de nosotros. Tú no vas a esperar, al menos por el momento, que venga un gigante morado con 6 gemas a destruir el mundo. Pero sí puedes esperar que haya un mafioso ruso en estos momentos con una laptop allá en Moscú
con sus diferentes espías metiendo determinado virus en determinado país, pero bueno, eso es algo que sí puede suceder en nuestra realidad, y ese punto, cuando se lo toca y se lo hace bien, es digno de aplaudir. Ahora, punto flojo, que esta película llegó de 5 a 7 años tarde. Esta película hubiera quedado perfecta en la fase 1. En la fase 2 o la fase 1. Para mí estaba bien la fase 1, ¿por qué? Porque tenían que presentar primero a los tres grandes, que son Capitán América, Iron Man y Thor. Entonces no quedaba espacio para poner a una Black Widow. Entonces yo creo que sí hubiera sido bien que la coloquen en una fase 2, pero bueno. De hecho, la fase 1 es mi favorita de Marvel. Es insuperable. Hubiera quedado bastante bien en esa fase 2, porque ahora de nada te servía sentarte a ver y esperar algo grande para el futuro, porque tú ya sabías que el personaje central ya estaba muerto. No iba a regresar. Pero pudo haber servido. Ahora, pues, ahora sí puede regresar, pues, con esa huevada de los multiversos y huevadas. ¿Quién sabe? Porque puede regresar con una variante, y eso ya vamos a hablar más tarde, que no sea la actriz Scarlett Johansson quien interpreta una próxima Black Widow, pero esta película sí sentó un precedente, sí sentó las bases para que la chiquita que está aquí, no sé si la pueden ver, la rubiecita, Yelena Belova, sea la que ocupe el lugar de Black Widow. No que tome el manto de Black Widow, pero sí que ocupe su lugar. Aunque sí, en los cómics igualmente Yelena toma el manto de Black Widow. Ahora, el Hardcore habló de un grupo que están formando, y es verdad, se llama los Thunderbolts. Es como una especie de respuesta de Marvel para lo que fue Suicide Squad. O sea, un grupo de villanos que eran contratados por el gobierno para que enfrenten diferentes misiones. Y eso es algo que a mí me interesa ver, pero por un personaje, y no es un personaje que todavía no sale, que es Red Hulk. Es un personajazo. Red Hulk es General Ross, que es el viejito que le estaba persiguiendo a Black Widow. Pero Yelena sí, pero Yelena sí pertenece a los Thunderbolts. Pregunto. Sí, sí pertenece a los Thunderbolts. Creo. Creo 80% seguro. Tengo 80% seguro de que sí pertenece. Porque Thunderbolts, loco, creo que es el Capitán América estuvo. Quiero decirte eso. Ahora, ¿qué papel ocuparán los Thunderbolts en el UCM? ¿Si serán una especie de villanos o como en Suicide Squad, un grupo de antihéroes que hacen el bien y de vuelta, si tienen oportunidad, hacen el mal? ¿O algo intermedio? Uno nunca sabe. Pero, en síntesis, muy buena Black Widow. Yo sí la vería un par de veces más. Independiente de lo buenas que están Scarlett Johansson y Florence Pugh, que eso es un añadido, pero estuvo muy chévere. Punto flojo, Red Guardian. Pienso que está bien que tengas un punching ball en la película, pero es muy extraño que el único punching ball que sea en la película sea el hombre. Son un gajo de los Thunderbolts, loco, y hay diferentes en cada época. Hay la edad heroica, los Thunderbolts de la Civil War, los Thunderbolts del equipo original, hay Thunderbolts del Marvel Now. Son un gajo. Hablando de Taskmaster, que ese es el segundo punto flojo, y me atrevo a decir el punto más flojo. Si bien yo tenía la ligera esperanza, pero es una ligera esperanza de que sea el Taskmaster original. ¿Por qué? Porque las figuras de acción, las Marvel Legends de la película, que ya tenían más de un año de haber salido, el cuerpo de Taskmaster era un cuerpo masculino. Nunca se me había pasado por la cabeza de que iba a terminar siendo una mujer. Entonces, por ese lado, aplausos para Hasbro, porque no nos spoilearon. ¿Y por qué no me quejo? En parte por el Taskmaster,
porque después de todo cumplió su cometido, que es el de ser el músculo detrás de la fuerza mala, detrás de la fuerza villana. Era la encargada de hacer el trabajo sucio por Dreykov, que al final terminó siendo su padre. Y estoy en desacuerdo con algo, porque la mayoría de internet compara lo de Taskmaster con el mandarín en Iron Man 3. Y voy a decir esta vez por qué no es igual. En Iron Man 3 te presentan un mandarín super badass, super villano, un Osama Bin Laden chucha. Así me lo vendía a mí. El mandarín no va a ser asiático, no va a ser chino, pero va a ser. Fue un viejo cacorro. Y fue un viejo cagón, chucha. Fue un viejo cagón literal. Porque en la escena en que se revela que es un payasito, sale de cagar ese hijo de puta. Yo me fui a ver al cine esa película, salí decepcionado. ¡Loco, yo quería quemar ese cinemar, hijo de puta! ¡Lo quería quemar! ¡Qué hostia! No es lo mismo, porque al uno lo ridiculizan y al otro simplemente le cambian el sexo, que si bien es algo que... Gracias a los seguidores. A la larga puede afectar, pero no deja mal parado al personaje, porque al final termina siendo una máquina de matar, es una puta. En cambio, este otro mandarín chucha a su madre, hasta el pato le saca la chucha. Ya. Es la plena. Entonces, yo me doy por bien servido. Creo que fue José el que dijo que le daba un 7 sobre 10, comparto esa misma calificación. Y me deja con la esperanza de esperar qué es lo que puedo ver en Hawkeye, que de hecho me interesa bastante esa serie. Claro, lo que pasa es que por venir, eso es que también tener claro, ¿no? Esta película también, por lo menos la escena postcrédito, ya te hace ver lo que más o menos por dónde va a ir la serie de Hawkeye. Entonces ya como que te está diciendo, ¿sabes qué? Tú en Hawkeye tienes que esperar que esta man, o esta sea uno de los, no le podría decir villano tampoco, porque la man en sí, Francisco, tú que estás más en el tema de Marvel, la man, Yelena es la que después coge como de ella el personaje de Black Widow, ¿cierto? Correcto, sí, sí ya, lo toma. Por eso es que te digo, o sea, yo tampoco la veo a la man como la supervillana de esa serie, pero sí como que te están diciendo, ¿sabes qué? Esta man va a aparecer en esa serie y tiene algo que ver con... Va a terminar teniendo algo que ver con Hawkeye. O sea, ¿sabes qué van diciendo? La man va a estar ahí. Déjame. La man lo va a casar. A mí esa serie ya me tiene ya bien metido, sin que se estrene ni siquiera el tráiler. Pero es Por el solo hecho de que esté esta man, déjenme saludar primero al amigo Julio. Primero déjenme saludar al pana que nos acaba de seguir, que dice que es Fausto, y que Francisco le hizo instalar Twitch para que pueda comentar. Chévere, saludos y muchas gracias. Saludos para Fausto, fanático número uno de la Casa de las Flores. Chover, hijo de puta. Y déjame saludar por ahí mismo al amigo Julio. Amigo Julio, pilas para ese partidito de PES. ¿Me escuchan o no me escuchan? Por supuesto que lo escuchamos, amigo Julio. Y pilas para ese partidito de PES en el Xbox. Chévere, chévere. Estoy de otro dispositivo, por eso ya sabes que no salió el audio. ¿De qué está Black Widow, muchachos? Black Widow, señora Julio Vera. Pero espérense un ratito. Así que va primero el Marcelo y de ahí vamos con el amigo Julio. Amigo Marcelo. Déjame leer los mensajes nomás. Dale, que hay un gajísimo. Oye, hay pero un gajísimo. Pero a ver, yo me conecté y está solamente desde que te están pidiendo deck. Pero no veo los anteriores. A ver, déjame leer. Dice, primero, muchas gracias al señor Juan Carlos Mendoza por 3 meses de suscripción. Acaba de salir ahí en el chat. Muchas gracias, señor. Así nos apoyas para seguir trayéndote el contenido chévere. Y aprovecho para decirles que todo aquel que tenga una suscripción de Amazon Prime se puede suscribir gratuitamente al canal de los Dark Knights y nos apoyas, ¿no? No te cobran un extra solo por tener tu suscripción mediante el Amazon Prime. Yo ya me suscribí por Amazon Prime. Así es. Muchas gracias, muchachos.
Ya están los chicos del Canguil, así es, así es. Aquí salimos los días viernes, salimos todos, señor. no la cagaré, uff. 74 vagos viéndonos, dice. Aguante el Steam Deck. Sí, señor, ya vamos a ver, vamos a hablar del Steam Deck ya mismo. Amigo Raulín de Azoka, dicen. Saludos, people, saludos. Steam Deck, puta, es puro Steam Deck. Todos invierten menos su cerdo que roba Wi-Fi de la Metrovía, dicen. ¿Ves, hijo de puta? Tengo tantas huevadas abiertas, hermano, que no sé que es comprensible que mi internet no esté en las mejores condiciones, porque mientras estoy haciendo el programa, sigo trabajando. Ya, yo, lo que tengas abierto ya es problema tú. Hasta su cerdo está, aunque, aunque crees algo, dice, está, a ver, dicen que recomienda ver Tomorrow. Dicen que es trolazo. Salud con el cafecito, sí, estaba tomando yo café porque si no me duermo, y también para el hambre. Con el café aplacas el hambre, señor. Lady Hasbro, que querían al ver a Lady Hasbro, chucha, la. Yo te dije. Chuta, tal que reclaman a Lady Hasbro. Ay, Diosito, estos señores. Ni Marcelo Drogado llega a esos niveles. Dice. Lady Hasbro, puta. Me da miedo preguntar. No, no preguntes, no preguntes, no preguntes, no preguntes. Ya creo saber quién es, ya creo saber quién es. No preguntes, no preguntes, no preguntes, por favor. quedarse votado cuando Barcelona jugaba a un brasileño en el Monumental. Steam Deck, huevones, chuta, ya, pues, hermano, ¿hasta qué hora? Ya le estoy diciendo que ya mismo. Ese sí lo tengo. Ya, sigue leyendo desde ahí, sigue leyendo. Desde ahí me cogió, sí. Dice, ya, bueno, ya pues en serio, hasta aquí. Ya bajo 82 otra vez, dicen. Punto a favor, los planos en los que salía la nave de Black Widow. Bien, hecho esos planos. Perfecto. Sutiles, sutiles. Perfectos, perfectos. Sutiles, nada con morbo, nada, que como les nada. Dije. Eso perfectos. Era un, mira, aquí está, pero nunca será tuya. Así nada. Mírame y no me toques. Sí. Bueno, dice, así es, dice, punto en contra, a Yelena no le queda igual el traje, estaba muy grande, la pelea le queda medio aguadón. Gracias. Dice... Porque Yelena es tuquita, pero rica, loco, patucha buena. Saludos, dice, bueno, esto de acá, ya esto ya lo leíste, lo de Fausto. Marido nuevo, dicen, el mismo marido de siempre, nuevo. Dice el otro. Te manda un saludo, Mancuello. Mancuello, qué hijo de puta. Maldito, deja de comer, maldito. Preguntan si eran necesarios esos planos. Siempre van a ser necesarios esos planos. Siempre son necesarios, señor. A falta de una paleta de colores, esos planos son perfectos. Steam Deck, ¿hasta qué hora? Listo, ya están los mensajes. Estás desesperado con eso, huevano. Sí. Cuando te enteres cuánto cuesta, y vamos a ver si sigue desesperado. No, pero yo el precio, yo creo que está chévere. Amigo Julio, tú ya comentaste de Black Widow, que sí o que no, confirma. No, no he comentado todavía. Dele, señor, dele. Bueno, como yo lo dije la semana pasada, me parece que Black Widow es una película que a mí me sorprendió, porque la verdad que yo iba sin esperanza. Luego de haber leído por ahí que estas pruebas que le hacen a los críticos la habían como patraciado, por decirse así, porque es obvio, ¿no? Salir de Endgame y Infinity War, que eran unas películas demasiado bacanas y grandes, y con tantas cosas que sucedieron, quizás sí se ve acá como que es un bajón. Pero hay que reconocer de que depende de los personajes. Pues no, el personaje de la viuda negra supuestamente no es una persona normal que fue entrenada y toda la vaina. Entonces, no es como Toretto. No es como Toretto. Como dice el arco, es un mundo fantasioso que me la encuentro. Ahí es permitido, señora. Totalmente de acuerdo con el hardcore. Pero esa caída de los John Wick, nomás te digo, bueno. ¿Y que a John Wick sí se la das? Hay un mixelador porque acuérdate que él tiene esa vaina que es supuestamente especial, como es el traje que luce. Bueno, pero en John Wick tienen un doctor, tienen ahí un sistema. En la serie, en la película te lo plantean que ese man tiene reforzado aquí la vaina esta de su vestimenta, supuestamente. Sí, es verdad. El traje de ese man a prueba de balas.
Pero en esa caída, disculpen, muchachos. Ahí, si alguien la quiere, de hecho hay gente que la está peleando. Todo sea por abrirle el paraguas a Toretto. No, no, yo nomás le digo yo. Oye, Frank, pero un doctor sí es fácil de encontrar, pues. ¿Qué cosa? Un doctor sí es fácil de encontrar. No, pero es que tiene un sistema de doctores. ¿Tú sí viste John Wick 3? Wait, cualquier choro aquí en Guayaquil, le pegan un tiro, se va por allá, por la que cruza. Y encuentra un man que le saca la bala y el doctor le hace los primeros auxilios. O sea, eso no está tan descabellado. Como en Better Call Saul, aguanta, como en Better Call Saul cuando este man de Mike se... Como Better Call Saul, claro. Se le dispara y el man se va al veterinario. Hijo de puta. Más o menos así. O sea, no está tan descabellado. Por eso te digo, no es descabellado a que los manes vayan en un Ford Fiesta. Que es la no Trinitaria. Están preguntando, hay que aclarar, porque mira, el otro día este man de José Moscoso hablaba de palanca, y nosotros conocemos aquí los controles de las consolas como palanca, y la gente no entiende qué chucha es palanca. Por ejemplo, este man de Conker es chileno, y ¿qué es la Trinitaria? Explíquele, señor, ¿qué es la Trinitaria? Así como en Nueva York existen sectores peligrosos como el Bronx y entre otros. Harlem, dijo Pocho. El Harlem. Dilo de frente, que eso quieres decir. Porque es negro, el Harlem. Ya porque hay negro, dice Harlem. Calla, carajo, calla, calla. Ella quiere tener política, no me hagas chucha pensar, tu madre. Calla, villas como las villas. Mira, los derechos están fuera de este programa. Las villas en Argentina, vamos para allá, ya, tranquilo, que para mí decir negro no es un insulto. Entonces, como son esos sectores populares, como se puede decir, acá la Isla Trinitaria también es un sector grande y popular y relativamente peligroso, depende con los ojos con los que la veas y con el celular en el que vayas. Pero y los zapatos, claro, y depende en qué carro. Y la hora totalmente. Y de qué color seas, porque si yo paso por allá, no es ser racista, pero si yo paso por allá me van a querer robar. Y ya me lo han advertido. Tengo amigos que son doctores allá y me dicen, te cruzan una caña en media calle, maricón, y te roban. Le quieren robar. Sí, por eso ya. Ya Colorado. Puta. Brota y aprieta, brota y aprieta, Colorado. Brota y aprieta, Colorado. Sube el vidrio. Por acá vacuna. Acá tengo Pfizer, mi brother. ¿Ya viste? Va a ser a tu freezer. Acá tengo la de freezer, dice. Acá tengo la de freezer. ¿Ya viste? ¿Quieres su carnet para poder salir? Yo se lo vendo, 10 latitas nomás. Allá, y ahí está, ese es el contexto de la Isla Trinitaria, amigo Conker. Continúen, por favor. Amigo Julio, dele, amigo Julio, que está todavía usted. Rapidito, nada más. Si te das cuenta, empezó Taca con una tacita de café, acá también un vasito de jugo, pero Kiko sale con una de biela y con el super mega micrófono. ¡No voy a decir! Es que no me simpatizas. Ya vamos con Galito. Deja que no va, que hijo de puta tenía que salir. Ya te apoyo, Galito, con una lata de cerveza. Aguanta. Dale, amigo Julio, dale. Entonces también otro de los problemas que he visto que la gente mucho se queja es de lo de Taskmaster. A mí me parece que, de acuerdo a lo que se planteó en la película, estuvo bien el villano. No sentí forzado, ni que hay que seguir por aquí, por allá. Podría haber sido Hawkeye como para meterle como más salsita a la película, digo yo, por todo lo que se decía en la previa, pero bueno, no me molestó tampoco. Y también mucha gente se está quejando que toda esa parte inicial de las viudas chiquitas que pudieron haberla contado, pero yo estuve también leyendo que cuando le preguntaron a Scarlett Johansson sobre si querían hacer una película, qué pensaba ella, ¿no? Antes que todos los otros Avengers habían tenido su película de esa vaina, ella manifestó que para el personaje que interpretaba no era necesario, que mejor le hubiese gustado contar como una historia diferente. Entonces quizás sea la razón por la que no se enfocaron un poco en lo que es esta vaina de la captación de las chicas y toda esta vaina de las viudas. Y también recordarles que
en la gente Carter también, como que hubo un guiño y salió un poco de las viudas en esa serie. Como para la gente que sigue todo lo que quiere de Marvel, pues no. Si quieren más contexto sobre todo lo que pasó, cómo la crearon y qué le hacían. Y yo pienso que el final fue bacán, no me lo esperaba, de que aparezca esta Valentina. Y chévere, porque ahí hay una conexión para quién sabe si son los Daravengers, quién sabe si son los Thunderbolts, que pues, bueno, para mí pues son los Thunderbolts, porque está este fan de la máscara morada, que tiene al otro capitán, que lo puedes hacer por ahí. Tiene a otro man con una armadura. ¡Ah, Simo! ¿A Simo te refieres? A Simo, sí, que Simo también ha pertenecido a ese grupo de los Thunderbolts. Ya, él fue el líder. Él fue el líder de los Thunderbolts. Patriot creo que también salió. Alguna vez le dieron una, la armadura de Iron Man a un man con los colores de Patriot. También se fue... Duende Verde también es de los Thunderbolts, ¿verdad? Ajá, entonces son algunos... Como que sí se puede dar, ¿no? En un futuro. Y para mí una película de 3.5, la plena como cuando está en HBO. ¿3.5 sobre cuánto, amigo Julio? Sobre 5, sobre 5. Ay. Entonces, sí, puta. Sí, que estamos viendo cosas distintas. Una película que no ha aprovechado su potencial, que esta yo creo que sí lo aprovechó, que pudo haber sido más, pero ya. O sea, no, mejor, digamos que insatisfecho. Perfecto. Siempre uno pensará que quisiera y por qué no se dieron más, pero yo creo que con lo que hicieron aquí estuvo bien. Muy bien, amigo Julio. Galito, ¿cómo está Galito? ¿Qué, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Se escucha diferente. Los José, los Eduardo, ahí los Raulín, los Lonfran Dark y los amigos Julio. Y los perros lapidarios. No, me faltó. Ya sabe, el perro lapidario, forever and ever. Seguirá haciendo daño, hoy, mañana y siempre, ya sabes. Oye, están que piden como locos que hablen del Steam Deck, pero queremos saber tu opinión de Black Widow. Vi los 10 primeros minutos y ahí dejé esa huevada. Pero... ¡Qué grande, hijo de puta! Pero no porque ha estado malo, sino que ya me puse a ver otras cosas. La verdad me olvidé, en estos días algún hay rato... Que eso me va, Galo, hay que eso me va. Ya mismo, Galito, ya mismo hablamos del Steam Deck, entonces. Ojo, pero no dije huevada porque sea mala. No, solo que literal ahí dejé la película, algún rato la veo. Por si acaso. Claro. No es como el sticker. No es como el sticker de huevadas. Te salieron cosas que ameritaron que le prestara más atención que, claro, que la película. Por ejemplo, Loki sí se la terminó de ver. Claro, Loki sí. Un gato con palillo en el celular. Es la hora del TikTok. Espérate. Más o menos por ahí fue. Ay, ¿qué ¿ves? Estaba viendo? No, mejor apago, dice. Wowcito. Estoy ocupado igual, wowcito. Me toca verla de nuevo porque ya se me fue el hilo de la película. Ya, después la veo así, más o menos. ¡Marcelín! Cuéntame. Cuéntame tú de la película. Mira, yo sí le doy un 8, pero ¿por qué? Porque esta Black Widow... Planos. Aparte de eso, que las penas fueron sutiles, oye. Tú no los ves venir. Tú nomás estás ahí comiendo canguil y de repente dejas de comer canguil. Pasa el plano y sigues comiendo. Respiras profundo, suspiras. No, tienes que respirar profundo, después si suspiras te piteas. Entonces, ¿Por qué me gusta esta Black Widow? Porque la man demostró que ella no necesitaba de los otros Vengadores para poder hacer su trabajo. Y eso yo, como siempre les he dicho, vean los trabajos de Hayao Miyazaki. Ese man sí retrata a las heroínas como deben ser, no como damiselas en apuros, no. Porque la gente creía, oye, Akira llega por lo menos Thor, no sé, Fury, les lanza alguna huevada, ¿no? La man solita se defendió. De principio a fin, la man orquestó todito. Y eso fue bacán. O sea, realmente te demuestra que más allá que un personaje que podría considerarse de soporte, ella realmente la mueve. Ahí cuando, y le doy la razón a Frank, esta película está atrasada. Esta película debió haber salido después de lo de, ¿cómo es que se llama este aquí? Civil de War. Trump, no, de, bueno, ajá, por ahí. Sí, después de Civil War. Ahí, si hubiese salido ahí, hubiese sido perfecta. Ahí hubiese quedado perfecto. No voy a sacar a mis amigos de la cárcel y todo. Sino que para
como ya vino atrasada y para darle unión con la otra, capaz que filmaron rapidito esa escena post créditos para darle esa hilacha de unión con lo que se viene. Nada para, darle una razón de ser a la película. No, para darle una unión con lo demás, con lo nuevo, porque ya salió tarde. Si hubiese salido en la fase pasada, pues ya la película solita te habla, pues no, que tengo que ir a ver a mi pan. Por eso te digo una razón de ser, quizás me expresé mal, pero quizás una razón de haberla sacado extemporáneo. No, nada que de haberla ver. Haberla sacado fuera, de haberla sacado quizás un poco tarde la película. O sea, la sacaron tarde no porque quisieron, sino porque no les quedó de otra. Capaz que se dieron cuenta que los números no les daban, yo digo. Pero con eso unieron ahí por lo menos un poquito la hilacha. Ahora, Taskmaster, yo sí esperaba que sea hombre, porque cuando tú ves las primeras escenas con el personaje, la pena que parece que fuera un man que está metido en ese traje. Y ya después, así cuando es. Tú la ves a la Antonia, pues bueno, no usaba esas huevadas, armaduras. Bueno, hay que hacerse el cojudo. Pero yo ya me di cuenta que Marvel tampoco se va a sacar un personaje del culo. O sea, los personajes son los que van a salir todos los primeros 20 minutos. Ya, ahí te mostraron a todita la gente que va a salir. Y si no te dijeron quién era Taskmaster, pues bueno, ahí está la pelada, ¿no? Pero es lo que dice, no sé quién fue que dijo, creo que Frank también o Julio, que el personaje hace lo que tiene que hacer. Es una máquina de matar. Y ya está, que al final sea la cara de otro man, pues bueno, ya esa es otra huevada. Pero claro, no pierde la esencia de quién es. No, no pierde esencia. Ahora, puede ponerte el quien sea. Dale una muerte digna. Pero en un futuro alguien le puede robar el traje y se transforma. Dale una muerte digna. Córtala por la mitad. Sácale las tripas, que se lo que queme, pasa, totalmente. Lo que pasa, sí, no, está bien. Todavía le da esta vida, está viva, o sea, la podemos usar para un futuro en otra película. Pues lo que pasa, no es odiador, sino que Raúl ve las cosas desde otro punto de vista. Él quiere que todo sea, él quiere que todo tenga la epicidad de yo soy tu padre o alguna huevada así. Pero tienes que verlo desde el punto de vista, del personaje, o sea, ¿cómo es que se llama esta? Ya está, me olvidé. Natasha estaba viviendo una crisis ahí existencial, esa man estaba que chillaba cada rato ya, ¿no viste cómo se le hacía en la boca? Puchero hacía, y se sentía muy culpable por tener que haber matado a una niña inocente para matar a ese otro cojudo. O sea, viene de ahí, ese es el contexto del personaje, y no lo veo mal, por ese lado. O sea, si tú querías que se saquen a un man o que lo destripen, quizás te hubiese encantado a ti, pero se salía del contexto de lo que el personaje quería transmitir. Que hasta Yelena se va de moco y se va, váyanse a la verga, y se lleva llevando el vodka y se va a llorar por otro lado. Hubo un amague también de cómo que me voy a matar también. Esa fue otra también, a lo rápido y curioso. ¿Cuál? La viste, ¿no? ¿Cuál, pues? Y ahí sí la perdonan porque es un mundo fantasioso, amigo Julio. La de Yelena cuando metió el bastón en la hélice. Ahí está, amigo, bueno, amigo Julio. Oh, ahí sí la perdonan porque es un mundo fantasioso. Mira, yo esperaba, o sea, como yo ya sabía que Natasha estaba muerta, digo, no la vas a matar a esta man también. Y pone esa, no, se va a morir, hijo, y no, pues, ¿por qué la vas a matar? ¿Pero por qué no la puedes matar? Porque tiene que haber una sucesión de personajes. ¡Calla! No, eso no tiene nada que ver. Eso no necesita. No, eso no, o sea, tú puedes matar a los personajes, sí, pero te están trayendo a personajes que están ocupando otros lugares. Entonces, si no es ella, pues ¿quién va a venir? Mata a la mamá, mata a la otra cojuda, pero dejaste una familia feliz. Un final. Es más, sí me acordé cuando dijo Julio, ¿cómo que se llama? Red Scorpion, ese ni me acordaba de ese personaje. Red Guardian. Red Guardian, pero es que no terminaron siendo una familia. Solo lo tenían ahí para que pelee contra otros manes, nada más en una escena. Eso fue todo. O sea, no era lo que yo... Es que, de hecho, el actor es así. O sea, es básicamente el punching ball que oscila entre varas y payasito. Lo que pasa es que... Así es el actor. Mira, o sea, Raúl tiene un punto, pero es que también, como dice Marcelo, o sea, es que si traen esta película ahora, tiene que haber un motivo, un propósito. Pues, o sea, si ya sabes que Natasha está muerta, por algo te la muestro ahora, y eso es lo que sucede. Claro, pues, o sea... Mira, escúchame, si Natasha estuviese viva, yo te acepto que Yelena se haya muerto. Y ¿sabes qué? Y es más, yo pensaba que Yelena se iba a morir y yo decía, cha, ahora entiendo por qué la man se hizo rubia, por recordar a su hermana. Pero Yelena no se murió,
la rescataron al estilo, no me acuerdo cómo se llama la película, pero Keanu Reeves también se lanza, creo que ahí había un abajo con un paracaídas. A mí me encantó esa escena. A mí me encantó esa escena. Qué bacán. Está fumado ese. Esa película me la vi hace un tiempito nomás. ¿Qué está fumado ese hijo de puta? Esa weá es una toretada esa weá. Aguanta, estoy diciendo. Esa huevada que se tiró de una. No, esa huevada que se tiró de ese avión sin el paracaídas es una toretada, señor. Ya, pues, espérate. Pero en los Mythbusters lo hacen. Y quedó bacán, loco. Eso te iba a decir. Es que eso le iba a comentar ataca. El man, si tú ves la escena, aparte que está recho, man, echa tu madre, hueputa. El man se da la vuelta por el mismo avión. No te vas a ir solo. Y he visto imbéciles que hacen eso. Que oye, siguen acá al choro así, te vas con la pistola. Es lo mismo, solo que se lanza del avión. Es lo mismo, hermano. El imbécil sigue al ladrón que lleva la pistola. Y tú vas corriendo, ¡che tu madre, vas a ver! Es lo mismo, igualito. Y cuando te apunta, te hace, te pones así como que así y los brazos te van a cubrir, así. Exacto. Entonces es lo mismo, solo que el man se lanza y los mismos potes le dieron en la trompa porque lo hicieron, pero... nomás. Ponga los mismos a hacer las jugadas de Rápido y Furioso. Ponga los mismos. Aguanta. Es que lo harían, pero ya se retiraron, creo que esos cojudos. Pero bueno, pero más allá de eso, muteate un ratito. Pero más allá de eso, qué bacán, loco. A mí me encantó esa escena, la escena de la caída ahí que iban esquivando ahí los pedazos de la nave que se iba cayendo. Me vale, o sea, como es un mundo de fantasía, se vale. Si fuese esa otra la caída, ¿qué les pareció? Fue como muy. O sea, como que le cayó encima a Taskmaster, pues, ¿verdad? O sea, el man tiene una armadura como. Era parte podía soportar el impacto. Ah, creo que abre el. El man tiene un paracaídas. Pero qué bacán, o sea, yo me quedo con eso. A lo que medio se le va abriendo, ya tocaron el piso. Ya, pues tú también te pones muy Newton. Yo puedo decir que estoy de acuerdo con Marcelo y con Raúl. O sea, si llega un momento en que no importa que te maten el personaje o el personaje que tú crees que es el principal o el man que te está matando, no es problema porque te lo maten. Más que nada en este tipo de universos donde te pueden traer un personaje de cualquier universo y te lo chantan ahí. Pero también es una verdad lo que dijo Marcelo. O sea, ya no tienes a Black Widow, que era un personaje recurrente y que se volvió uno de los principales en la segunda o tercera fase de Marvel, del universo Marvel, y te están trayendo uno nuevo, que en teoría se supone que va a ser parte de esta nueva fase, ¿verdad? Entonces, obviamente no te lo van a matar, porque no hay manera de que te voy a presentar este que va a ser quien va a reemplazar a Natachita, pero te lo voy a matar, porque así me da la gana. No, pues, o sea, quizás muera después. Hardcore, lee los comentarios. Antes de que leas eso, ¿sabes que yo esperaba que muera Yelena? Y eso explicaba por qué Natasha la se hacía rubia, ¿no? Para homenajear. Pero ya después no se murió, dije, bueno, ya está, pues no. Ya, o sea, tampoco ni ganamos ni perdimos, estamos los que estamos. Es lo que yo te decía. Pero las postcréditos le da un sentido a que esté vivo, ¿no? No, o sea, sí, no, las postcréditos solo sirven para unir Falcon and the Winter Soldier, nada más. No, eso es lo único. Pues o sea, para mí. Te sirve el postcrédito del amante, sirve como para unírtela con la de... Hawkeye. Otra cosa que le iba a decir, por ejemplo, la serie Hawkeye tiene su propia historia, cómo se convirtió en... Claro, es que a eso voy, o sea, tú dices para unirla con Hawkeye, pero yo no sé qué pasa en la serie Hawkeye todavía. Ponte que eso habla de la historia del man antes de hacerse un vengador, o sea... O sea, no la sabe. Gente piensa que se va a basar Hawkeye versus No. Bueno, ya. Cuidado, nos vamos por las ramas y terminan guiados. La vida de Hawkeye, de su compañero, algo así. Entonces, es difícil que solamente se basen en cómo es en... Eduardo, lea. Pero está viva Antonia. Guardémosla para las otras películas.
Lea, amigo Eduardo. ¿Por qué no dijiste cuando lo mataron a Simo? ¿A Simo? ¿Por qué no dijiste que se muere Simo en puta? Ah, pero di que te mojaste cuando viste. Oigan, cierto, se me olvidó comentar algo rapidito, que hace una semana más o menos vi una entrevista que le hizo un Hollywood Reporter a Kevin Feige, y el man dijo que luego de Endgame ya no van a hacer contratos a actores para largo plazo, sino que serán por cada película, para que les den libertad creativa a los directores y que baten y revivan a quien quieran. Bueno, pero eso es un riesgo, pienso yo, porque ¿qué pasa si el otro es vital para la siguiente película y está haciendo otra película? Ya abriste los multiversos, pues, mijo. Ojo, exactamente. Ojo que la serie de Hawkeye, la serie de Hawkeye está, te va a presentar lo que sucede después de Avengers Endgame. Y mira que, o sea, todo eso. Y mira que con ese What If ya te van diciendo, puedes esperar cualquier huevada. Exacto. Cualquier huevada te vas a esperar. Pero eso es cuando hablemos de Loki. Ya va. Dice, bueno, ya lo de la Trinitaria ya se lo respondieron. Ya dice, la Trinitaria es donde viven muchos Álvaros, dice. Dice, acá por vacunarte te están regalando una tarjeta de $100. ¿Ves? Sí, güey. Ya mismo saca la pelota cuadrada, dice. La canasta, Raúl. Es lo que más dicen. Ya hoy era con spoiler. Es que ya me imagino, hijo de puta. Ojalá vaya mañana para hacerlo mierda. Ya salieron que va a regalar biela por la vacuna. También. Ya hoy día. Pues no se puede beber. Eso te iba a decir, lo turro es que no puedes beber, pero bueno. Ya pues te queda ahí acreditado, al saldo. Dice, los planos de las nalgas de Black Widow pagan toda la película. Ya hoy era con spoilers everywhere. Miyazaki es un chepo, Marvel vale B. Puto si no. Dice, lo que no me cuadró es que la man se parte la ñata con sangre y todo, y después se la arregla, y ya ni un rasguño tenía. Pero como es la carita bonita de la man, no importa. Ah, como no es Toretto, ahí sí. Es igual que la escena de 5 segundos. Ya, más o menos. Mátala como al hijo de Falconi. Tírala de un barco y que las hélices la hagan pedazo. Digo Falconi porque me imagino que no es Falcon. Falcon no tenía hijo. Dice, tírala de un barco y que las hélices la hagan pedazo. Hace la referencia a Batman Halloween, Long Halloween. El hijo de Carmine Falcone. Falcone. ¿Verdad? Pero dice, Mata, Conker está que se duerme. Pon a los Mythbusters a que le pongan un motor de cohete y un Pontiac para que lo manden a Baxter al espacio para que se haga mierda. A ver si funciona, pues tú va. Te apoyamos, Julio. A Toretto si lo matan, pero con esto no dicen nada. Nada. Toretto vino de un mundo real. Que lo hicieron fantasioso en el camino. Familia. Oye, el balazo en la espalda, esa huevada. Familia. Para mí, el balazo en la espalda es la mejor. Es la jaliscada máxima, el balazo en la espalda. El poder de la familia y el asado, maricón. No, te digo la plena. Para mí, ninguna otra huevada es más jaliscada que es el balazo en la espalda. La cárcel no ha visto. Tío. El man se vira como si nada. Uy, mamá verga, me pegaste un balazo en la espalda, déjate, huevada. La roca que arrancó un banco. Y ese hijo de puta se pone a hacer bíceps con esa huevada. No te la verga. Pero no es alicada. Y lo vas a amar, lo vas a ver. Plagada, ahí te vas a mojar, cojudo. Te vas a mojar, uy, ya te dijo, yo me saqué ese uniforme con relleno. Escucha, y cuando el man traiga de vuelta el Snyder, ahí te vas a cagar más todavía. Claro. Los billets, la plena.
A ver, a ver, bueno, creo que hemos dado por terminado el tema de Black Widow. Ha sido, creo que todos han dado su opinión y ha sido, ¿para qué? Ha salido muy chévere la película. A uno no les gusta, a otros no. Pero te invitamos a que las veas si todavía no las has visto. Creo que no, porque ya si estás aquí es porque ya la viste, hermano, porque yo ahorita estaba con spoiler y todo. ¿De así qué hablamos entonces? Vamos al otro deck. Temita que ya lo están pidiendo hace rato y ya se está haciendo hueso, hijo de puta. Steam Deck. Galín, ya que estás aquí, señor, despláyese. Bueno, yo creo que ha sido una buena semana para los amantes de los videojuegos. De los videojuegos, y de la tecnología. O sea, yo al principio cuando escuché lo del Steam Deck, lo vi por encimito y dije, interesante, pero no me puse a profundizar mucho. Luego, cuando ya me puse a ver cada una de las especificaciones y los precios, dije, wow. Oye, es un monstruo. Esta es nota, un monstruo. Esta nota puso, si ya habíamos mencionado que Microsoft con su consola de Series S y Series X había volteado el mercado de los videojuegos con respecto a especificaciones por la tecnología que trae, ahora con esto del Steam Deck, más que nada, porque prácticamente lo que te están vendiendo es una computadora gamer que es portátil y la puedes hacer una estación de trabajo. Porque en su dock, y el dock que tiene ahí, puedes conectar cable HDMI, puedes conectar discos USB, duros. Discos duros, puedes cambiar el sistema, poner el sistema operativo que ponerle tú quieras. Windows. O sea, el si hardcore, el hardcore la puede comprar, el hardcore la puede comprar y desde esa máquina puede instalarle Windows y renderizar sus videos desde ahí. Y le va a renderizar más rápido que en la laptop que tiene actualmente. A plena. O sea, es un abanico grande realmente. Es un abanico grande. Inclusive simplemente con dejarle con el SteamOS por todo el gran catálogo que tiene. Y como lo estuvimos conversando, realmente este tema de Steam, o sea, Valve ha hecho una millonada con su plataforma, o sea, está forrado en plata. Lord Gaben, chucha, creo que es billonario justamente por esta plataforma como tal, y por eso se puede dar el lujo de las ofertas que estabas mencionando, de sus grandiosas ofertas. O sea, en cada estación, cuando entra una nueva estación, hace las ofertas de Steam, que te pone juegos, inclusive AAA, hasta el 93% de descuento, 95% de descuento. Yo he visto juegos AAA en $10, hermano. Y no solo es el juego, a veces también te venden hasta con todas las expansiones que han salido. Así es, así es. Lo único que sí podría decir que en el tema de almacenamiento, si te compras, digamos que la versión económica, el almacenamiento es 64 GB de memoria flash. Entonces, es la versión mínima que cuesta $399. Así es. Y que tal vez ahí sí vaya a ser muy complicado de que puedas tener juegos AAA, porque ya de por sí solo uno de esos juegos, dependiendo, puede estar entre unos 30 GB como bajito. Bueno, 20 GB como bajito, siendo generosos. Y que así como portátil, te tocarán tener indies y por decirlo así. Y si ya quieres explotarla, deberías tener un disco duro aparte. Lo que sí me llamó bastante la atención, las tarjetas, la versión de 500. Sí, pero no solo eso, sino que la versión que tiene almacenamiento 512 viene con almacenamiento SSD. Un SSD NVMe. Chucha, un SSD de los tucos, un premium, no es un SSD wherever, es un NVMe, es un SSD premium. En una portátil, o sea, realmente es una locura. Yo creo que por ahí vi varios comentarios desacertados diciendo que esto va a ser un fracaso, pero lo único que podría decir es lo que más vi. Porque no te podría especificar netamente por las patentes, porque si tú ves esa nota a leguas, es un copiazo del Switch, hasta inclusive es un copiazo, con el tema, sí, del dock. Lo único que no hace, creo, porque no me fijé bien, es que es desplegar cada uno de los controles que tiene a los lados. Porque no, son fijos. El son diseño fijos. Que es solo fijo. Son fijos. De ahí no sé qué medidas o acciones legales podría tomar Nintendo. No lo sé, porque igual, de lo que sé el tema de patentes, hay hasta cierto porcentaje que puede ser considerado, digamos, como que hasta ahí es permitido el plagio, y es la única problemática que yo le veo. De ahí, por ahí se menciona el tema de la duración. Recordar que si se usa de manera portátil,
Nosotros comenzamos a jugar con consolas portátiles. Tenemos duración de 30 minutos, pues, o sea, con las pilas desde los Game Boy. Y se mencionaba de 8 horas en modo ligero, casi como que no esté jugando. Pero yo creo que si llega a tener entre unas 2 horas promedio el uso del juego, está perfecto. De hecho, es lo que dura el Switch aproximadamente, sacándole la puta, 2 horas, 2 horas y media. Y está bien. No creo que en sí tendría que durar mucho más la batería, porque ahí sí eso genera en problemas de calentamiento. O sea, tener una batería poderosa, tener una batería poderosa, lo puedes poner. Ahí, pero ahí va a tener problemas de calor. Pero cuenta más. En la revisión de las características, porque me quedé picado y me puse a ver una comparación entre el Switch y este Steam. Y ahí mira, que justamente lo que creo que a todos más nos preocupaba hasta cierto punto, o nos interesaba, ¿no? Más allá de las características de la memoria y todo eso, la batería en ambas son muy similares. La batería con duración de 7 u 8 horas aproximadamente con juegos indies en ambas, y tienen una duración de 3 a 4 horas aproximadamente con juegos AAA. O sea, tampoco es que es mucha la diferencia. Yo creo que más allá del tema de la duración de la batería y todo eso, va más allá en la capacidad de la máquina como tal, de la consola como tal. Una cosa que ve ahí, ustedes que saben más de tecnología, porque como yo les decía a ustedes, yo de tecnología casi es que siempre busco ir más a irme por la marca, porque tengo el respaldo y una seguridad y una garantía por marca. Creo que, a mi parecer, ojo, soy yo. Yo tengo eso en mi cabeza de que yo prefiero algo de Xbox o algo de Nintendo o algo. O sea, soy yo, ¿no? Ya es algo, en mi cabeza está así. Pero, por ejemplo, ¿hasta qué punto? Dice aquí que veo que el Steam viene que dice que hay un dock no incluido. Ajá, es verdad, ya, no está incluido el dock. ¿En qué me perjudica no tenerlo y en qué me favorece tenerlo en el Switch? O sea, que no venga incluido. Obviamente lo tengo que comprar aparte si es que lo deseo tener. Pero ¿en qué me perjudicaría y en qué no me perjudicaría? Mira, te explico algo. El Steam Deck... Es una PC prácticamente, y el Steam Deck tú le puedes adaptar un docking de terceros, un accesorio, un docking de terceros que se conecta vía USB y lo puedes hacer hacia cualquier televisor, hacia cualquier monitor y se va a transformar en una estación de trabajo como lo viste en el video. En cambio, la de Nintendo necesariamente tienes que tener el docking de Nintendo, el que te viene con la consola para poderla conectar a la consola. Claro, el mismo docking, el mismo Valve te va a vender su docking oficial, ¿no? Y va a tener su propio precio y no va a venir en la consola, va a venir aparte. Pero, como te digo, te puedes comprar un docking cualquiera que es un accesorio, es un USB que te viene con el accesorio de que tú lo puedes conectarle un HDMI y se hace docking, lo doqueas tu Steam Deck y la puedes conectar a un televisor, a lo que eso quieras. Eso te iba a decir. Es o que sea, es un PC, un PC. Para yo salir de la ignorancia, yo ahorita tengo mi Switch. Uh-huh. Yo mi Switch me vino directamente con el cable HDMI y lo conecto de mi Switch directamente al televisor. Así es. ¿Cierto? Así es. Ya, lo que tú me estás diciendo es de que para yo poder hacer eso de conectar esta consola al televisor necesito tener ese accesorio que me lo van a vender. Lo más probable es que lo vendan a un precio accesible. Sí, sí. Pero en todo caso, al momento yo lo que compraría, así sea el más económico o el más caro, es la consola. Es la consola y nada más. Jugar en la televisión, porque inclusive, oye, ahí inclusive de que tú puedes, si han visto que hay esas palancas, digamos. Los controles que se asemejan a las maquinitas. Ajá. ¿Ya? También vi que se los puede conectar a ese Steam, loco. Totalmente. O sea, yo ahorita me quedé con la pica, como les dije, porque como se los pasé. Oye, es una brutalidad esa consola. Me quedé loco. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Ustedes que conocen de tecnología dicen que sí. Otros panas que conocen de tecnología no les llena mucho. Pero me puse a investigar porque así es, pues no.
No, así no mismo es. Como dice el amigo Julio, investíguelo, dice. Investíguelo. Oye, pero esa nota, insisto, o sea, yo porque no soy mucho de eso, pero ese es un maquinón, pues. Claro. O sea, claro. Para jugar, loco, tú puedes hasta conectar una de esas y vives la experiencia de jugar de nuevo en Plaza Mayor, pues. A ver, solo te hace falta ponerle la rocolita de CDs para. Te digo algo. Pero no te sorprendes. Gaben Newell hoy dijo: básicamente esto es un PC. Nosotros te la mandamos con el SteamOS, que es una variante de Linux. Es un sistema operativo libre. Pero si tú quieres meterle Windows a hermano, hazlo. Y tú al meterle Windows, accedes a Xbox Game Pass, Steam, Epic Games, emuladores, todo lo que te dé la gana, todo, absolutamente toda la amplia gama de aplicaciones, programas que se abren en Windows, una vez le instalaste Windows, todo se te desbloquea en ese momento. Que las posibilidades son lo que tú quieras, lo que actualmente corres en un PC, lo podrías correr en este Steam Deck. Básicamente es eso. Cualquier accesorio, cualquier cosa, teclado, mouse, controles, palanca, estos sticks, estos joysticks que tienes que conectados, que veías antes en los arcades, que ahora tú los compras por 20 latas y los conectas por USB. Hasta estas cosas los puedes utilizar en esta Steam Deck. Yo te ¿cómo? Voy a poner porque así. Es o sea un PC. Sería, es un PC. Es una portátil. Uh-huh. Digamos, te estás llevando, es una portátil que básicamente te va a servir, sacándola de la caja, te sirve básicamente para jugar lo que te dé la gana. Así es. Lo único que no vas a poder jugar son las cosas de Nintendo, porque Nintendo tiene es muy exclusivo. Inclusive hasta PlayStation ya está sacando sus juegos en Steam. Mucho ojo con eso. Xbox los ha sacado ya desde el 2015, tiene sacando sus juegos en Windows y Steam, ¿no? Pero PlayStation ya está cogiendo esta sana costumbre de sacarlas ahora sus juegos también en Steam, porque creo que es abrirse mercado hacia un nuevo mercado, por así decirlo, ¿no? Pero, y está muy bien, porque así ganas muchos más fanáticos, y no está bien quedarse en una sola cosa, está muy bien crearse un ecosistema. Y si PlayStation ya se está abriendo a sacar sus juegos en Steam, y Xbox ya está sacando sus juegos en Steam ya desde hace mucho tiempo, en esta consola vamos a acceder hacia lo mejor que tiene PlayStation y hacia lo mejor que tiene Xbox en una sola consola, hermano. Para mí eso es impresionante, eso es increíble. Oye, interesante, para uno que eres videogamer, chucha, está muy interesante lo que estás diciendo, Taka. Para mí eso es increíble, hermano, de verdad, para mí eso es lo mejor que puede tener esa consola. Es una combinación, en Steam pues, tienes la combinación de eso. Actualmente eso ya lo puedes vivir en un PC, porque si tienes un PC tuco, tienes la plata para armar tu PC de gamer de $1,500, pues hermano, hazlo. Porque actualmente en Steam ya puedes jugar lo mejor de ambas marcas, de PlayStation y de Xbox. Pero si tienes la posibilidad de comprarte un Steam Deck en diciembre cuando salga, pues esta es tu oportunidad. Es una consola rendidora por $399. Eso te voy a preguntar, $399. O sea, sí, $399. Casi lo que cuesta un Xbox. El Xbox Series S cuesta $299. El Xbox Series S cuesta $299. Y ojo, también hoy es la opción más barata. Ok, eso quería saber. Uh-huh. Marcelo, ¿ibas a decir algo? Claro, o sea, por ejemplo, este man de Moscoso hablaba de que tú le puedes conectar un poco, huevadas, puedes hacer un poco de vaina. Sí, o sea, el día de mañana te puede entrar la consola que puedas ponerte hasta Oculus Rift. Pero nada de eso importa si no tienes nada que jugar. Y ahí es donde gana Steam, porque Steam tiene un montón de huevadas. Y de paso le dicen, no, puedes instalarle Windows. ¿Ves esa nota? O sea, por defecto ya te dijeron, puedes ponerle el Game Pass si te da la gana. Claro, viene complicado. Mira, piénsalo de esta manera. ¿Qué es lo que necesitas para jugar si es que tuvieras una consola, por ejemplo? Necesitas la consola, necesitas el televisor. ¿Sí o no? Así correcto. Es. La consola más económica del momento del mercado, ¿cuánto te cuesta? Xbox Series S, $299. $299, y bueno, y el,
el Switch, Switch 299, la versión normal, $299. Así ya. Es. No contemos el Switch porque puede ser jugado solo como portátil. Ya. Pero digamos que es los 300 del Series S. Un televisor, ponle que es de 32. ¿Cuánto está aquí en el mercado? ¿150? Sí, más o menos. 200, dos gambas hasta subieron ya los televisores. Dos gambas, 250 más o menos. Ya llevamos 500. Ya. Ahí tira número. Ya. Y acá, en este caso, bueno, en la primera versión por 400, tú ya tienes para jugar los juegos que jugarías en la consola sin utilizar este tema del televisor. Si te pones a armar una computadora gamer con los mismos especificaciones que tiene el Steam Deck, como bajito te gastas unos $800 o $900. Peor aún ahorita que están escasas las tarjetas de video. Como bajito, $900. Y acá, casi por la mitad del precio, puedes acceder a los juegos de los catálogos. Claro, que ahí te vas a ver limitado porque en la versión más económica, como les digo, 64 GB de almacenamiento realmente es muy poco. Pero si te subes a la de 530, que ya tienes 256, y con disco de estado sólido, puta, ya se pone bonito. Ya se pone interesante. Yo te hago una pregunta. O mejor digo, y disculpará, pero a mí me gusta ser como a veces el abogado del diablo para ser al que desaznan, porque así también hay mucha gente que tecnológicamente no conocen, igual que yo, muchas cosas, ¿no? Yeah. Está bien. Tú, por ejemplo, me hablabas de y hacías la comparación con el Xbox S al momento, o con las consolas que realmente tienes que mostrar en la televisión. La comparación no debería ser directamente con el Switch, más que con otras consolas. ¿Y por qué te digo? Porque al momento la consola esta está pensada para ser portátil, más que para ser una consola de televisión. Sí, pero el problema es que no hago la comparación que en el Switch, más que nada es por el catálogo de juegos. Digamos que entre muy las aparte consolas de eso. Al hablar... No, es que sí, sí importa, sí afecta. Porque lo que pasa es que siempre Nintendo, desde que ha sacado cada una de sus consolas, es como un mercado aparte. El man dice, bueno, aquí está mi producto, mi marca, ustedes peleense allá. Y entonces al menos digamos que si te quieres a poner a comparar la consola versus los juegos que puedes tener, en eso no le vas a pelear nunca a Nintendo porque tiene su propiedad intelectual. Entonces por eso te digo, yo te digo que la comparación, más que nada por los juegos que vas a poder jugar, que los vas a encontrar en la consola de PlayStation, los vas a encontrar en las consolas de Microsoft y que los vas a encontrar en PC. O sea, por eso es que yo partí del análisis de ahí. Ya, de una que en cuestión de catálogo de videojuegos le hace competencia, digámosle así. Pero a mi pregunta era la siguiente. Supongamos en un mundo perfecto donde yo tengo toda la plata del mundo y no me interesa gastar semanalmente $60-$70 en un juego de Nintendo. Ok. Ya. Yo te digo a ti, Galito, o José, o Marcelito, convénceme de que yo no quiero, yo tengo la plata, no tengo que comprarme una Switch, sino que debería irme por esta. No me interesan los juegos, capacidad, rendimiento. Eso es lo que quiero que me digas. Es porque esta de aquí... la Switch corre a 150 kilómetros por hora y tú con esta vas a 300 kilómetros por hora en tantos segundos. O sea, un ejemplo. Te digo algo, José. Hay dos formas de convencerte, José. Primero, tú me dices que tienes toda la plata del mundo. Cómprate las dos, pues, y no me jodas. Ya. En primer lugar. Y en segundo lugar, ahí sí, dale. Te digo algo. Esta consola, según los requerimientos que los pasé el mismo día en el grupo, según las especificaciones que pone ahí, esta consola es un Xbox Series X portátil. Con eso te digo todo. Y actualmente... Con pantalla, exacto. Okay. Y actualmente el Xbox Series X es vendida como tal la consola más poderosa de la actualidad. Perfecto. Ya con eso me dijiste todo. Y esa consola, es, según viendo las especificaciones, es un Xbox Series X portátil. Ok. Me queda clarísimo. Lo que pasa es que igual, digamos que así como que véndeme tu producto, convénceme, te digo que realmente así no funciona mucho el mercado de las consolas, porque si fuera siempre por tema, digamos, de que cuál es la más potente y todo. Siempre la más potente ganara. No comprarían el resto de consolas. No, estamos claros, porque mira, aquí mismo lo hemos conversado. Si fuera cuestión de la más potente, el que tiene PC ya ganó. El PlayStation 3 hubiera ganado en su época. PlayStation 3 no ganó su generación. Es que aquí mismo lo hemos conversado. Quizás a veces el tema de la consola va mucho más allá del rendimiento, ya va por la cuestión del corazoncito
y porque uno se acostumbró a estar en esa línea. Es como, por ejemplo, en mi caso, tanto tiempo con Switch. Sé que estamos hablando de Steam Deck, pero mucho ojo a esto. Desde el junio del 2011, un hardware de Xbox no era líder de ventas. El día de hoy salieron las especificaciones de ventas del mes de junio del 2021. Y 10 años después, un hardware de Xbox es líder de ventas en Estados Unidos. Atento con eso de ahí. Es que era muy difícil de competir. Pues es que cuando Sony lanza el PlayStation 1 y luego con el PlayStation 2, que fue la consola por muy, más vendida de todos los tiempos. Más vendida, bueno, es la consola más vendida de todos los tiempos. Creo que ahorita no alcanza. No, el Play 2. El PlayStation 2 es la consola más vendida de todos los tiempos. Ya, y es más, creo que todavía siguen sacando juegos para Play 2. Hasta hace un par de años todavía había juegos y soportes para Play 2. O sea, para que la veas desde ese punto. Era muy difícil de competir, pues. O sea, Microsoft en ese momento salía con la primera Xbox y que no convencía más allá del mercado americano que tenía ahí, que le habían puesto su monedita. De hecho, Galo, acuérdate. 360. Galo, acuérdate que la Xbox, la primera, le ganó al GameCube. Le ganó en ventas al GameCube, acuérdate eso de ahí. Y de ahí sacaron el 360, que hasta el día de hoy es la consola más exitosa de ellos. Continúa. Sí, entonces, por eso, si es que eso fuese cierto, ahí en ese caso el Play 2 no hubiera vendido todo lo que vendió. La cosa es que también hay que ser honestos, o sea, las cosas que tú podías hacer en el Play 2 eran, digamos que para lo que había en su época, era algo que era un definitivamente comprar. Solo con el hecho de que para eso el Play 2 era hasta más económico que los reproductores de DVD en su época. Y la gente, por ver películas, compraba el Play 2. Prefería comprarse un Play 2. Antes de comprar un DVD que le costaba hasta el doble a veces. Y era hackeable. Es que hay que reconocerlo. Sí, sí. Eso es uno del por qué el PlayStation 2 se vendió tanto, porque era hackeable, podrías ver las películas. En ese momento los DVD player eran extremadamente caros. Claro, o sea, básicamente lo que dice es, son todas las ventajas que te ofrece. Sacaron un control remoto de DVD para el Play 2. Entonces, ¿qué te quieres decir con eso? Imagino, no sé cómo habrá pasado la historia, pero imagino, mira, están comprando para ver películas, démosle un control. Oye, ha salido el DLC nuevo de Strigo Rey, ya lo vamos a streamear estos días. Yo por eso te digo, o sea, ya depende de cada quien, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no soy un gamer, ya, yo soy un gamer ocasional, ya, y yo sí me casual, puedo... Casual, ya, yo me sí, como se dice... me puedo dar el lujo, entre comillas, de ver más allá del rendimiento de la consola e irme por lo que mi corazoncito, por lo que toda la vida he estado acostumbrado a jugar, digámoslo así, ¿no? Si yo me imagino que si yo fuera un gamer empedernido, yo sí buscara ya el rendimiento y mayor cosas, ¿no? Que es, por ejemplo, ahora lo que estoy tratando... De conseguir buscando para más adelante una serie X, ¿no? Si es que no sale lo que tenemos pensado que sería como el stick. ¿Qué tiene ahí, Raúl? ¿Qué mierda hace? Si no sale lo que teníamos pensado que era el stick, ¿no? Pero. O sea, lo que pasa. Ya te estás despidiendo entonces. Es la pizza, dice, la pizza. Ah, la ya pizza. Ya mismo llega, es que a las 12 puede comer ya Johan. Ah, ya. Lo que les iba a decir es que, obviamente, que la premisa que tiene que vender, no hay que darle más vuelta. Es un equipo portátil donde el niño de mierda se lo puede llevar a cualquier lado. Fucking tú también vecino, quieres uno, ¿verdad? Primo, y lo vas a jugar donde... Raúl, te vendió la idea de que puedes jugar los juegos de Play y los juegos de Xbox al mismo tiempo, en una sola, ¿no? ¿Verdad, no? Mami, voy a la playa, lleva tu huevada y no me jodas. Y se acabó. Nadie se va a hacer problema por eso. Eso es todo. Y te preocupas, Ander. Puta, hasta ahí está clarito. Llévate para que haga Zoom. Y lo que te dé la gana. Dale. Y mira que por esa premisa que decía, inclusive por eso era uno de los motivos por el cual se compraba la gente el PlayStation Vita. Sus juegos en sí no había mucho en la mierda, pero la gente lo compraba por los emuladores.
y ahora lo puedes tener acá con el Steam Deck. O sea, no solamente puedes utilizar los juegos de Steam, puedes utilizar todo el catálogo de juegos. Bueno, podrías instalar los juegos Game que Pass. Vienen de esta otra plataforma. Puedes tener hasta los emuladores. O sea, puedes hacer lo que mierda te dé la gana en una portátil. Es un PC. Y de paso, no me extrañaría que venga una aplicación de Zoom, las huevadas de los canales de televisión, de streaming. Amigo Raulín, es que no, pues, es que si ya le pusiste Windows, Windows, ya accedes a todito esa huevada. No, o sea, ¿qué chucha más quieres? O sea, ¿qué quieres que haga? Café, no sé. Y te lo puedes llevar en la mano. O sea, estás en el avión, tienes tu huevada. Te vas a las playas con tu huevada. O sea, porque si es muchacho de mierda, eso es lo que va a querer jugar. Porque el mayor de edad, tú, Marcelo, no me vas a decir. Te vas a la playa con un rabo, voy a llevar mi play para jugar en la cama. No me hables huevada. O sea, ¿sí me entiendes? Solo es para un mercado que está así burbujeante. Yo me puse a jugar. Yo me puse a jugar Among Us después que me dieron permiso el fin de semana. mira una cosa, mira las cosas como son. O sea, José Moscoso me dice a mí que él se considera un casual. Y si tú te pones a analizarlo, el Game Pass está hecho para los casuals. ¿Por qué? Porque tú como casual no sabes qué chucha puedes comprarte o qué no. Entonces tú solo, bueno, me voy a suscribir aquí. Bueno, ¿en qué puedo jugar? Todo eso, pues, maricón. Coge lo que quieras. Bueno. Coge lo que quieras. Yeah, oye, no hablemos mucho de Game Pass, que ya después va a parecer que estamos haciendo propaganda. No es propaganda, sino que hay que hablar lo que es. Ahora, te traen un Steam Deck, donde tú puedes jugar los juegos de Steam, que los juegos de Steam es como, tú te metes a Steam y tú quieres llorar, porque a veces está todo barato, pero no tienes tiempo de jugar ni verga. Entonces, tú tienes ahí lo que quieras, y si le pones Windows, le pones lo que quieras. Por último, le pones los emuladores del Super Nintendo. Ya. José y Galo. Y juegas. Lo principal, amigos, es el costo del producto, que no le pongo el precio, porque el precio realmente es el costo, o sea, el costo de tener todo en una mano. O sea, es el valor agregado. $3.99 y no me jodes, muchacho de mierda. Claro. $3.99. Claro, por eso. Pasa con 10 y te doy. Por eso yo te digo, mira. Y ahorita, ya esta es lo último que vas a ver así como que de guerra de hardware. Porque cuando ya se libere realmente un gaming por stream, tú desde tu teléfono juegas lo que te da. Mira, eso justamente les iba a hacer una pregunta. Y ahí sí, güey, puta. Esperemos ya el próximo año eso esté acá en Latinoamérica. Eso justamente les iba a lanzar esta pregunta ya como, no sé si para terminar el tema o no. Sí, pero ya vamos con Loki. Pero ¿creen ustedes que esto sea un nuevo empujón para que Nintendo comience a pensar seriamente en abrir su catálogo ya más en línea? No. Te lo pongo así de sencillo. Nintendo tiene su mercado específico y realmente su nicho, el que le mete billete, es el mercado asiático. Aquí a nosotros nos tiran las obras, las chichivas. Yuca nos hacen, yuca, hijo de puta. Yeah. Mira si nos así tienen aguantado. El amigo Julio manda esa imagen con Bayonetta 3 y Metroid Prime 4, hijo de puta. Y de esa huevada fue lo que me dañé el hígado en el E3. Pues déjate, huevada. Y en ese aspecto, yo sí, al menos. Dentro de lo que considero, mi opinión, Nintendo no va a cambiar su fórmula. Lo que va a hacer Nintendo es ser Nintendo, y te apuesto que en algún rato va a tratar de mandarle una demanda a Steam Deck por alguna huevada, y así como que va, ya, tengo que mejorar, tengo que sacar alguna innovación a mi consola. No, Nintendo va a seguir haciendo Nintendo, tirándonos los repollos, algún nuevo mano por ahí. Y más el mercado asiático. ¿Y ya? Oye, Galo, si le sale otro Wii U por ahí, ahí sí tienen que cambiar, porque tuvieron que cambiar. Del Wii U al Switch tuvieron que cambiar, ¿ah? ¿Eh? Acuérdate que el Wii U es uno de sus mayores fracasos. Yo tuve esa consola. Creo que lo que pasa es que igual lo que te podría decir es que Switch fue su éxito. Y así digamos que vaya a tener competencia, como te digo, tiene su mercado nicho. Y le fue muy bien con el Switch. Así que yo creo que Nintendo por ahora, al menos no creo que tome como
como innovarse en alguna, en claro, alguna consola. Es lo que creo. Pero Nintendo tiene una marca tan fuerte, pero tan fuerte que es Mario, que tú que no le puedes ganar a eso. Oye, tú miras todito esos manes que de los CEO de todas estas compañías de videojuegos, que si los manes el día de mañana le quieren vender esa propiedad, tú no vas a ver cómo van a sacar plata debajo de las piedras para ir a comprarles el Mario. No, eso, o sea, claro, yo estoy muy de acuerdo. Tú no le puedes ganar a eso. Nintendo, pero... Nintendo como tal tiene su nicho de jugadores, su nicho de su segmento específico a los cuales ellos saben de que le van a seguir comprando los mismos juegos reciclados en $60 y las consolas nuevas porque les pones una pantalla OLED. Una vez más lo repito. Claro. Una vez más lo repito, yo no me pongo bravo porque me vendan otro Mario Kart. Que me vendan Mario Kart 9, 1000 veces te lo compro. 1000 veces te lo compro. Pero me vendes el mismo Mario Kart 8 que yo lo compré en el 2014 en Wii U. Ándate a la verga. O sea, no, pero si no varon, te metieron otro ítem. Huevadas, inserte el sticker, huevadas. Se acabó, señores, se acabó Steam Deck. Conclusión: los iPhones se venden cada año, solo que le aumentan una cámara más. Y los huevas compran. Eso es todo. Y los huevas lo compran, sí, exactamente. Mira, te la baja. Tanta pichula el mercado latinoamericano que dice: para eso está Samsung, hijo de puta. A esos miserables, dale Samsung. Cógete esa huevada. Y se acabó la historia. Cambiemos el tema. Y le bajan la manzanita. Un poquito, le bajan la manzanita un poquito y ya está. Sí. Lee los mensajes, Hardcore. Lee los mensajes y ahí vamos con Loki, señores. Ya cambié hasta el video, ya lo cambié ya. Son todos del deck, entonces sí, salir de ahí de una vez. Ya bueno, dice por fin, dice vale 3.99, sí es chévere, pero igual. Dice Steam Deck, dice se le puede poner tarjetas micro CD. Dice, ajá, es verdad. Un fracaso si ya hay gente pagando por el Switch OLED y no van a pagar por esto. Es verdad. Steam Deck se va a llevar la fiesta de fin de año. Rowan dice un gran análisis, gente. Dice, pero sí lo haría. Sí Pedro lo haría, sí lo haría. Pedro sí lo haría, perdón. Pedro sí lo haría. Se pone Pedro a jugar y la hembra mirando. Chover. Dice... Game Pass es lo máximo y con que el huevón mejor que cualquiera de esos youtubers que hay, dice lo del análisis que hicimos, bueno, que hicieron, mejor dicho. Gracias. El Apple Watch te lo venden con una línea roja y lo compran la plena. Mi hermano se compró, sin joder, mi hermano cuando salió esa versión del iPhone rojo, no me acuerdo, el 8 creo que era, se lo compró así, puta, así, solo porque era rojo, así. Qué verga, hijo. Pues, imagínate. Qué verga. Apple SD, el iPhone SD. Ese, el que salió rojo. Que era uno, era especial, y que apoyaba ni sé qué causa por la compra de eso. Era por el VIH. No me acuerdo para qué, pero era por el VIH, sí me acuerdo. Bueno, señores. ¿Anda a vacunarte? Loki. ¿Anda a vacunarte? No, qué va. Si no hay Pfizer, no va. Si no hay Pfizer, no va. Señores, Loki, no sé quién quiere empezar. ¿Quién quiere empezar con Loki? No se me apaga esta pendejada. Dale. Se me apaga el teléfono, ahí mismo me despido en este caso. Bueno, Loki, realmente lo que me gustó del capítulo, que como dijo Galo, un capítulo recontra Keeper Duper lento. El beso me pareció forzado. No tuvo, ya te digo, me quedo con la escena, la primerita cuando conocí destruir el planeta. Ahí era el momento. Ahí, Marcelo. Pero no pasó. ¿Sabes qué? Esa imagen me recordó, al final de Club de la Pelea. Al final de Club de la Pelea. Kylo Ren. Explosiones al final, tú dices, claro. Pero bueno, lo vi forzado, lo vi. Ya no era necesario, ya se veía, pero no hubo esa epicidad. Como todo fue ya lento, ya no hubo ese peligro constante, nomás se veían, ya, solo te quiero porque te quiero sano a ti. ¡Vete a la verga! Y otra la bolsa. ¡Nico hueva! De ahí, eso sí, no es porque sea el moreno, no es porque sea chistorete, no. Hizo una explicación. Chistín. Hizo una explicación, brother, que no la habían hecho en 5 capítulos hablando tanta huevada que me confundí, así que chucha, o yo me estoy haciendo ya, ¿cómo es que refunfuñón y no entiendo las cosas? Ya mi neurona, acá viene el moreno, y le digo, esta es mi línea del tiempo, yo me explico unos hijos de puta, yo la quiero mantener así y construí toda esta huevada. ¡Fin! Si alguien se quiere escapar de la nota,
lo coge y lo tapo para que nadie, porque mis otros compañeros, los otros can, como los quieran llamar, pueden ser peores que yo. Y se acabó la huevada, lo entendí, puta. Así. Lo que pasa es que si te dicen eso desde el inicio, ¿ya qué esperas al final? O sea, ¿para qué chuchas tienes esos manes ahí? No, pero es más sencillo. Porque bueno, ya, digamos. O sea, se respondió muchas cosas que la verdad que era un tallarín y ya no ahora entiendo a dónde va todo. Y fue sencillo, bacán, el man se rió. Creo que la muerte también fue forzada del man. Yo esperaba que le corte la cabeza así, ¡puac! De un solo tajo. Y la cabeza... ¿Qué quiere gore, Raulín en Disney, quiere gore. Este man está mal. O sea, no está mal. No, este man... No, perdón, déjame... Corregir. No estás mal. Lo que pasa es que tú ya te sensibilizaste a algunas huevadas. Tú ya quieres cosas más fuertes y son historias que lo pueden hacer, pero lastimosamente la compañía que te lo vende no lo va a hacer. Claro. Ya, claro, esa... Pero mira, más específico. Ese no es Star Wars. Mira cómo son las cosas. La muerte de Black Hole en Winter Soldier y Capitán África fue más rápido. Fue más, o sea, te quedaste. Oye, lo mataron a Black Hole. Oye, claro. Pero no le cortaron la cabeza, o sea, quedó ahí. Fue violenta. Fue una muerte violenta. Exacto, lo que dice el hardcore. Fue violenta. Para ser Disney fue violenta. Fue muy Disney. Acá es muy Disney. Esa es la palabra. ¿Sabes qué? Faltaba que la man vaya con el pie al lado como Peter Pan, así, volando. No, ¿sabes qué? No. Mira, ahí sí, escucha. Como es verde. O sea, yo sí lo vi, esta man es el mira, Peter yo, Pan. Yo, del, yo del te doy la razón. Alterno. Pero ¿sabes qué le faltaba? ¿Sabes qué le faltaba para ser violenta? Que el man empiece a escupir sangre por la boca. Ahí sí ya te la. Repito, ahí... Black Hole no botó sangre por la boca. Solo quedó ahí como año viejo. Quedó ahí nomás. ¿Qué más quería? Pero, Black Hole. Black Hole. Es que el man tenía que perder una frase al final, pues por eso es que estaba así. Oye, eso es lo que yo esperaba. O sea, a mí me gusta, pienso yo que las cosas tienen que ser más que violentas, tienen que ser de golpe la escena, para que lo sientas, o sea, para que sientas el bici, güey. ¿Sí me entiendes? Como cuando lo mataron, cuando mataron a los tres robots esos de mierda. Tú quedaste, chucha, le cortó la cabeza, hijo de puta. ¿Sí me entiendes? Claro, porque era un robot. Ahí sí lo hicieron. Pero me refiero a la violencia de la escena, a lo violento. Cómo lo quieran transmitir. Impactante acá, sería entonces. Es lo impactante, gracias. Pero en cambio acá, no te vayas, no espérate, te abro la puertita. ¿Pero qué haces? No, es que te quiero vivir ya. Ahora sí, nos quedamos solos, coche tu madre. Ahora sí, ¿qué vas a hacer? No, ya, vuelo como Peter Pan y le clava la espalda. ¡Oh! ¡Qué verga! Eso es lo que yo voy. O sea, no digo que esté mal el argumento, pero sí le faltó esa claridad o esa violencia. Ese push para la... Para que, claro, para que sea un final determinante, que tú digas, chútale, mataron al más cojudo, porque aquí no se sintió que mataron al más cojudo, sino que mataron al más chistorete, quizás, o no sé. No me quedé con esa sesión. O sea, algo que diga, oye, qué cagada hicieron, loco, ahora sí entendí. Aunque sí se dio, ¿para qué? Ya viendo las ramificaciones, entendí, chútale, se van a venir un pocotón de enemigos, y cuando ya el man regresa, ese sí fue el boom. Ayúdenme, que sí, esa parte fue bacán, el planeta de los simios, así todo, yo entendí ahí, me quedé chévere. Planeta de los simios, claro. Entonces tú te quedas, el man le dice, ¿pero qué hablas? Así, sí, pero si estamos bien, o sea, ¿cómo que estamos bien? Y cuando el man ve la estatua, ajá, puta, el planeta de los simios. Claro, ahí ahorita sí la entienden, pero en el instante ya no entiendo ni verga, o sea, menos una estatua. Pero fue chévere, ya te digo, a mí me pareció un buen capítulo, lento, pero bien explicado. Y eso es lo que me dejó. No lo que valoras. No era necesario que pongas el sello al final, continúa Loki en la segunda parte, porque me parece como que no tenemos confianza en nosotros mismos, así que vamos a poner esto por si acaso. si eres tan arrecho, ya sabes que le pusimos la estrellita encima, porque parece como dijo Julio, creo que más ahí, que la directora había dicho, no voy más. Como que la man dijo, hasta aquí ya está la última escena, bueno, nada más. ¿Y ahora cómo hacemos para la segunda temporada? Porque si va Pepa, pongamos esta huevada. Y ahí es que como que añadieron eso como una escena más. Porque no creo que... O sea, para mí pudo haber continuado con una película, más no con una serie. Entonces, ¿qué pasa? ¿Los explicaron así? Lo único que yo espero... Se van a unir, tal vez. Lo bacán que sí espero es que van a... Que espero, aspiro,
que sean los que venga otro, que vean como en Dragon Ball, que primero venga Vegeta con este man de, ¿cómo que se llama el otro? Ya me está mal viejo, puta, la primera que llegó a la Tierra. Napa. Después venga ya Freezer, y exactamente hasta que ya se aparezca el Pepa, ¿sí me entiendes? El Camp Pepa. Es lo único que espero, y eso ya culmine con las películas, si es que viene así. Porque si es la otra, que yo le he comentado al Harco, le digo, mira, el único problema es que no tiene el ambiente de que todo este universo que están creando, fase 5, creo que es esta huevada, termine, concluya en que tengan que arreglar todo este champú de multiverso en equipo, claro. Se vayan para allá, se vayan para acá, faltan los Eternals, no sé dónde va esa huevada, falta Shang-Chi que con los años de la careverga de la madre. Ñaño, metan los X-Men y ya, a todo lo que implica, Galactus. Exacto. Y toda la huevada. Es lo que yo busco, un poquito de unidad, que a lo mejor... Claro, todavía no se siente eso. Claro, no se siente. Te entiendo completamente. No sé dónde va, que sea chévere. Es mi apreciación de parte de Raúl Cedeño con los Dan Knight. Ya saben, buenas noches, pasen bien, les agradezco. Un gusto, cuídense, brother. Ya sabes, nos vemos, amigo Raulín. Nada es gratis. No te olvides el día miércoles. ¿Qué van a tratar el día miércoles? El Rey León. Eso. El Rey León. Cuando se la vieron. ¡Mami, pero me chao, chicos, cuídense. Nos vemos, Raulín. Lo turro es que este man se va y no escucha la puteada, pero bueno. Sí. Yo les quiero darme opinión. Le falta el feedback. O sea, dale, Pochito, dale. Dale, Pocho, dale, que después tú también estás que te va. No, tú no, si quieres, dale tú. Y el huevocito, no. No. Bueno, dale, Pochito, dale. Dale. A ver, mira, lo que les puedo decir, salvo lo que comenté con Raúl, digamos que es lo único que no me gustó del capítulo, pero para mí es un final espectacular, por los siguientes motivos. Muy aparte, digamos que lo chistorete y todo lo que podría decirse que se le mete ahí, la esencia que tiene Marvel con el UCM. Pero, ¿por qué les digo que para mí es genial, espectacular? Porque primero, te explican ya bien cómo es la movida, ¿no? Y les voy a decir al final que es como yo lo interpreto y lo que podría quedar abierto. Cuando comienza a explicar de que él viene obviamente del futuro y que él se dio cuenta de estas guerras multiversales y que acaba vencedor, y te queda con la línea del tiempo, ahí yo lo veo y lo interpreto como que no hay más multiversos, y por eso es que él creó la TVA, porque cuando quiera ver un evento nexo y generarse uno, ¡ah, no! ¡Aguanta, chucha tu madre! Para que no se genere otro Kang. Y lo explica de tal manera, y les dice, bueno, les doy la decisión, ya, o me matan, o trabajan conmigo, para seguir manteniendo la paz y la armonía y que se siga dando como los eventos como yo creo que deberían ser, o me matan y que se desate la guerra. Bueno, y ahí es sí, la parte que no me gustó, como que, sí, que no, que ahora tú quieres ser el líder, que quieres gobernar también, no debí confiar en ti, el que te pateo y te va... Es lo único que le quita y bueno, y los chistes, la magia del final, ¿no? Y sobre todo esa escena de cuando ya Loki supuestamente regresa a la TVA y se encuentra con Mobius y no lo reconoce. Y tú como que, ¿quién eres tú? Y aún pensando de que él siendo Loki, debería conocer al menos que es Loki, pero parece que donde caen no saben qué es Loki. Y eso es porque, evidentemente, ya cuando ve la estatua de Kang, nosotros la cachamos. Ya, esto es otro universo. Y lo que yo les digo que, lo que interpreto es que todo esto es cíclico. Porque si Kang viene del futuro, y él ya sabía que lo iban a matar para generar nuevamente los multiversos, que él va a viajar del futuro hacia el pasado, ganar la guerra multiversal, otra vez va a ser un solo universo en la línea del tiempo, lo van a matar y así. Porque él les dijo, yo ya sé lo que va a pasar. Claro. Él ya sabía, y por eso Loki dice, no, todo lo ideó él. Claro, entonces, pero después el man pasa unos segundos y el man como que se queda pensando y dice, oye, ahora sí no sé qué va a pasar. O sea, el man empezó como que, esto es nuevo, o sea, él no esperaba lo que estaba pasando en ese momento. ¿Sí te fijaste en esa nota?
No, o sea, yo lo acabo de ver, estaba fresquito, por eso te digo, o sea, el man, cuando algo pasa, claro, algo pasa y el man se queda como que pensando, oye, esto es nuevo, o sea, yo sabía lo que iba a pasar como hace unos 10 segundos, pero no ha pasado. Entonces algo cambió y el man quedó ahí muerto, ¿no? Ya después. Sí, sino que lo que te digo es que supuestamente está en el fin de los tiempos, pues, o sea, el fin de la línea del tiempo donde estaban los manes, estaban viendo todo hacia el pasado. Simón. Mira, el capítulo terminó bacán. Si así hubiesen sido todos los capítulos con esa energía, la serie ya estaba a las huevas. Pero bueno. ¿Qué es lo que te iba a decir? Amigo Julio. Ese amigo Julio está en el pez. ¿Estás jugando pez, amigo Julio? ¿Estás jugando pez? No, estoy viendo aquí unos datos. Ah, ya. Amigo Julio, opine del capítulo, bueno, pues, amigo Julio. Bueno, yo te voy a decir que en un principio como que... Pucho, que yo le sentía... Esto es el último capítulo, o sea, como que fue bastante lento. Cuando apareció Miss Mierda, yo dije, ay, no nada, no nada, pero ahora, ya luego ya pasó más adelante de escena y, puchica, tampoco no podía creer que te iban a hacer esa referencia, ¿no? Tan grande, este, de lo que ya se estaba comentando, que era, era Khan. Este negro, era un negro el que salió en la D23, aquella que se anunciaron los actores para las películas. Entonces dije, este man es Khan de ley. Pero cuando el man no quiso decir su nombre, chica, dudé también, ¿qué será? Yo dije así. Entonces ya cuando el man se va manifestando, expresando, y esa que el man también, yo estoy conocido de varias formas, ya pues el man se le sale como el conquistador. Ya, pues, ¿qué más quiere? Porque se denomina así con el nombre del man, no, pero ya no era necesario. Pero yo de ahí, al principio ya te digo, no, no me estaba medio tratando la cosa, porque también vi que duraba 46 minutos, yo decía, hay muchas cosas por definir, y tan pocos minutos, yo dije, algo va a pasar aquí. Pero bueno, este, como este, dijo Raúl, para aquellos que no habían entendido cómo era la vuelta, creo que le volví a dar un review, este, canto. Y chévere, chévere por eso también, ya más gráfico y toda la vaina. Ya si no entendías ahí es porque... O sea, no es que no había entendido, sino que ahí llenaron los cabos que nosotros conversamos en el primer capítulo. Y tal vez creo que como lo repiten de que fue un capítulo lento es porque a lo mejor todos esperábamos que haya una pelea con el Final Boss. Es lo que tú esperarías. Entonces. Sí, sí, claro. Y bueno, de ahí chévere, lo chévere como se dio, este, lo que él contó de esta vaina de la nebulosa esa que creó también para eliminar a todo lo que no había pasado. Y puchica, lo que no lo reconoció, loco, te deja, pero puchica, picadote, maricón, porque qué bacán esta hueva, ya se acabó. Y cuando esperabas algo, este, yo pensaba que iba a haber alguna referencia post-crédito. Más, post-crédito. Bueno, te anunciaron nomás que esta movida continúa, pero hay que ver cómo la hacen continuar. Este, definitivamente eso también es interesante porque, como les pasé, la directora, este, dice que ya no va a ser la misma. Entonces vamos a ver ahora dónde la van a meter, si va a continuar ahí mismo o va a pasar algún suceso para que esta vaina también pueda, este, a rodar más, pues, ¿no? La historia. Vamos a ver. Dele, Hardcore, dele, que está con la palabra en la boca, dele. Es que eso es lo que iba a decir, es que lo que pasa es que ya están las teorías locas dando vueltas por ahí, pues, ya están... Están hablando huevadas. Ah, lo que te decía, que yo pensé que iba a ser como el de DC, que te mostraba cosas como flashbacks, qué sé yo, imágenes, por ejemplo, en esta línea de tiempo, iba a salir los X-Men, sí, capaz, pero no. Esa es otra cosa, hardcore, que ya hay los enfermitos diciendo que uno lo hizo primero, chucha, o sea... Ambas casas tienen multiverso, sí, pues, esa huevada no tiene, claro, porque lo hizo primero. No, sí, DC lo hizo primero y está bien, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Claro, el problema es que lloran, chucha, ese es el problema. Pero no, es que es verdad. Es que sí, aparte es como lo estén aprovechando, ¿sí me entiendes? Yo siento que esos manes de Marvel le van a sacar la recontraputa a esos multiversos, maricón. Pero les van a sacar la recontraputa y obviamente eso está recontraputa igual plata, ¿no? Obviamente. Sí, Deadpool nomás con esa promo que hizo. Mírase. Apareció con Core, ya la gente ya. Ya la gente ya está hablando. Entonces, por ejemplo, las teorías locas ya están tirándolas por el... Aunque
como te digo, tal vez no son tan locas ya ahora viéndolo cómo es el tema de los multiversos, ya con el What If de que se viene, o sea, ya con el What If ya te van a estar diciendo, mira, por ahí va tu movida, ya, entonces, ya lo que te puedas esperar después de eso ya es cualquier nota, o sea, ya no te tienes que sorprender. Por ejemplo, aquí Rogue One dice que se viene Iron Man de nuevo, es que se va a venir, maricón. Puede ser hasta personificado por otro man, pero se correcto. Va a venir otro man. Eso va a pasar. O sea, el personaje Iron Man, no Robert Downey Jr. Con Tom Cruise. Quien sea. Vas con a ver, amigo. Con quien se haya ganado el papel. Hasta los que no aprobaron el primer casting. Eso, hijo de puta, lo vuelven a llamar. Todo puede pasar. Ahorita sí todo puede pasar. Eso es lo que yo te decía. Le van a sacar el jugo a esos multiversos. Y esa es la parte que podría decir que es la más interesante. Porque ahí es donde la gente, también, donde la gente va a estar más pendiente. Van a tener la gente más entucada. Y se puede marear también. Supuestamente ya hay conexiones con WandaVision. Supuestamente lo más seguro es que haya conexiones con Doctor Strange. Es que eso de ley, eso sí de ley. Es que eso de ley. Decir, por ejemplo, míralo a Raúl. La expectativa para Doctor Strange está, pero... Mira, ejemplo, hay una cuestión míralo a Raúl. Raúl es lo veterano que es, medio se mareó con esta huevada. Tienen que hacerlo bien, porque para los Raúles, puta, lo mandan a la verga. Y Raúl te manda a la verga sin paro. Quiero escucharlo a Fran, a ver qué dice. Se fue. Siguiente. Mira, hasta que yo te voy a decir, una cosa. Este último capítulo para mí fue perfecto, no es la palabra, pero fue cuasi perfecto desde principio a fin. Desde principio a fin. ¿Y por qué fue así o lo considero así desde principio a fin? Porque si tú te acuerdas la apertura, las voces diferentes, todo el mundo hablando encima de todo el mundo, te hacía entender de que algo pasaba. ¿Cierto? Entonces tú ya desde ahí ya te comienzas a decir, pana, aquí algo va a pasar. Durante el capítulo fue lento, pero es porque en sí el capítulo ya no te iba a mostrar mucha cosa más que el final. Entonces tenían que alargar el capítulo. A mi forma de ver, tenían que hacer el capítulo largo para no decir que en 5 minutos te contaron el final. ¿Ok? También. Y ahora, cuando llegas a la escena donde ya los manes ya están ahí y entran en toda la cosa, como dijo Julio, cuando te presentan a Naranjito, tú lo primero que se te viene a la mente es, no puede ser que todos estos hijos de su madre que decían que este era el villano van a salirse con la suya, y te quedas así como que, no me hagas esto, Marvel, por favor, no me hagas esto, Marvel. Hasta que la mamá mismo dijo, bueno, ahí agarren su muerto que yo me la saco. Y se fue. ¿Ok? Y se fue a hablar con la otra man y le dijo, ¿sabes qué? Pila, que tú vas a ser importante en esta segunda parte. Porque ya te la dejó boteando que la man va a tener un papel importante en la segunda parte. ¿Ok? Ahora, cuando hablan con el que perdura, porque algo así es el que él dice. Él no dice su nombre, pero dice el que siempre está o el que perdura. El que... Algo así. Ajá, Simón. Algo así es la frase. The Who Remains. Ya, ajá. Pero ese de ahí es Nathaniel Richards, que es la variante de Kang. ¿Y dónde escuchaste esa nota? A ver, el man te ¿qué? Comienza... El man, a ver, el man yo te pregunto, comienza... Mi Terek. No lo dice, pero ¿dónde escuchaste esa nota? ¿Tú te acuerdas la conversación del man? The One Who Remains, sí dice. ¿Te acuerdas cuando el man comienza a hablar? Sí, pero... Escúchame, voy a decir. Yo estaba esperando el nombre que tú dijiste, pero nunca lo mencionó. No, pero es que ahí yo voy. Dicen que es, hermano. Ya, pero... ¿Y quién es Morbius? La versión buena de Kang. Morbius? Morbius es la versión... Tampoco es la versión buena de Kang. Es una versión menos mala. Morbius. Que tampoco ayuda a los Vengadores, lo que hace es mantenerlos ahí, no los ayuda, los mantiene ahí, pero no es que los ayuda, los mantiene ahí, que los tiene ahí tonteando, en teoría los mantiene ahí, pero no es que los ayuda. Pero ¿por qué te digo que el man es Nathaniel Richards? Primero porque Kang es Nathaniel Richards, que después termina siendo Kang el Conquistador. Ok. Ya. Pero acuérdate que el man comienza a hablar... En una de las partes que decía de que el man
en el siglo 30, ni sé qué cosa, existió una de sus variantes y que el man fue el que descubrió que... Entonces, si él habla que es una de sus variantes, ¿ya? El que tuvo variantes es Nathaniel Richards, no es Kang. Kang como tal no tuvo variantes, las variantes fueron las de Nathaniel. En unas Nathaniel era negro, en otros era otro color, incluso el man mismo, ¿ya? Google, me parece que Google. el man mismo habla, me parece... Apura que se lo van los vivos. Ya hace relación a que uno apura de sus Nathaniels. Apura que Nathaniels, se cabrean con estos temas siempre. A que uno de esos Nathaniels es el que descubrió los multiversos y todo eso. Y eso lo hace el papá de Steve Richards. Ya, el que inclusive tiene y hace la máquina disque del tiempo, un poco pendejadas. Pero bueno, ese no es el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo yo que una de las mejores partes de este final es que por fin te dieron el villano que todo el mundo estaba pensando que te iban a dar. Porque al final de cuentas, el que sí sale en la ¿cómo se llama? En la imagen esta, en la estatua, ese sí es Kang. Claro. Porque acuérdate que el man dijo dos cosas. A mí tú me puedes matar. Es más, yo hasta en un momento pensé que el que mataban era Kang. ¿Por qué? Porque recuerda que Kang era el emperador o era el conquistador o el rey, digamos así, durante un periodo de tiempo. Él tenía un principio y un final de periodo de tiempo en el cual el man era el que dominaba. Y acuérdate que en una de las escenas el man dijo, ¡pum! Llegó el momento. De aquí en adelante yo no sé qué puede pasar. Y al fondo se veía en la imagen cómo la línea del tiempo se comenzaba a abrir. Ah, ya. Ya. Okay. Entonces, esa parte sí yo comencé a sospechar de eso. ¿Será, no será, será, no será? Pero quiero creer, ojo, esta ya es teoría mía y opinión. Que la estatua que aparecía ahí era la estatua del Kang original, del Kang el conquistador. Porque acuérdate que el man dijo... Ustedes a mí me pueden matar, pero ustedes no tienen ni la más puta idea de la cantidad, de cómo son los otros que son peores que yo. O sea, si ustedes creen que yo soy malo, aguántate a ver los otros manes que yo los tengo bien domaditos. Entonces, por eso, por ahí, yo creo que puede venir el tema de Kang. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Lo que puede pasar es de que en esta serie What If, que es la que se estrena ahora en agosto... ¿Cierto? Ni me acuerdo. Sí, ahora en agosto, te comiencen a mostrar diferentes líneas, te comiencen a mostrar todas esas líneas, esas bifurcaciones de la línea de tiempo que tuviste al final. Cómo se abría la línea de tiempo con ramificaciones. Puede ser que esta serie What If te muestre eso. Y te vaya mostrando todo lo que ocasionó eso de ahí. ¿Ya? Y lo que sí me gustó de la serie y del final, sobre todo, es de que al final te taparon todos los baches que tuvo la serie en con respecto a los multiversos y con respecto a qué era la TVA y con respecto a todo. Esa última conversación de este man, del que perdura, digámosle así, no le pongamos el nombre porque en realidad no lo dicen, y tampoco me quedé viendo los créditos y tampoco lo nombran en el crédito, sino que la venganza el que perdura, en el que perdura, ya. Pero siempre tiene el actor que anunciaron como Kang. No, ñaño, lo que yo te digo es el nombre de Nathaniel, que es el que yo pongo sobre la mesa. Ya, ese, el nombre que yo pongo sobre la mesa no lo nombran. Es una conjetura que yo tengo basado en lo que él habló, y en que Nathaniel es la base de todas las de todos los clones o de todas las que él mantenía, pues no, de todas las variantes. Pero esa conversación que él mantuvo, esa explicación que él les hizo, loco, eso de ahí terminó, creo yo, que cubriendo todas las dudas que te pudo haber dejado desde el capítulo 1 hasta el final. Y con eso te pagó la serie. Te mostró, para mí, te mostró el villano, te mostró cuál va a ser el villano, para mí, el villano de la fase 4, porque a partir de aquí, para mí,
para mí, a partir de aquí, van a comenzar a unirse ya las series con más precisión, las series con las películas, ¿ya? Y ya te va diciendo también que va a haber una segunda parte, que en la segunda parte lo más probable es que pueda ser o antes de Ant-Man 3 o después de Ant-Man 3. Porque en Ant-Man me parece también que tiene que se ha mencionado que podría aparecer este man como villano. Pero como lo pintan, o sea, por lo que dijo el Moreno, o sea, el Khan que viene va a ser súper poderoso. Entonces yo me imagino que Ant-Man y Wasp no van a ser solamente sus películas, ellos solo tendrán más a Ben. No, pues es que acuérdate... Es que hasta donde tengo entendido, y corríjanme si estoy equivocado, incluso la de Doctor Strange viene después de la de Ant-Man, no antes. Claro, claro. Pues, ya. Entonces podría darse de que este man de Doctor Strange aparezca no solamente en la de Spider-Man, sino que también aparezca en la de Ant-Man, y el man, porque de hecho va a aparecer en What If. Por el tráiler de What If se ve que él es el personaje principal de esa serie. Entonces no me sorprendería que a partir de ahora en toda película o serie que salga de Marvel haga una aparición o hagan una referencia de Doctor Strange para irlas uniendo todas hasta la película del man, que es donde imagino yo, porque no veo que hayan mostrado algo más, donde imagino yo que sea el final de la fase 4. Ya, perfecto, se nos van los viewers. Francisco, dale. Checopete. Bueno, más que hablar, no me corté en el pelo. Bueno, volviendo, corrigiendo a José, primero se estrena Doctor Strange el 25 de marzo de 2022 y Ant-Man and the Wasp Quantumania 17 de febrero de 2023. Estamos a bastante tiempo. Okay, entonces, estoy al revés. Ajá, exactamente. Bueno, más que hablar de qué es lo que se depara el futuro, porque es bastante claro. Quizás Kang no sea el villano de la fase, pero sí sea el primer villano el primer villano grande de esta fase. Yo pienso más bien que Kang va a ser el gran villano del gran evento de esta fase, que va a ser la película de los Cuatro Fantásticos, lo que fue Avengers durante las tres primeras etapas. En esta que estamos, en esta que está en circulación, va a ser Cuatro Fantásticos. Y tiene sentido. Kang es tan villano de los Cuatro Fantásticos como de los Vengadores. Sobre este último capítulo, bueno, la verdad es que yo he tenido mis altibajos con esta serie de Loki. Yo creo que lo cogieron a chiste lo de la paleta de colores que dije la semana pasada, y es que es cierto, o sea, son tonos bastante pesados de ver, sobre todo cuando uno lo ve a las 3 de la mañana, que es el único tiempo libre que tengo, gracias a mis lindos jefecitos y a sus seguidores. Pero es muy difícil para mí, al menos. Bastante, bastante difícil. Y lo extraño que es la serie mejor puntuada de todo el universo de Marvel. ¿Pueden creer eso? Más que WandaVision, más que Falcon and the Winter Soldier, que para mí es la mejor. Loki está atrasando en cuanto a críticas. No sé si en views esté obteniendo el mismo resultado. Pero vamos a ver qué de... Tiene que ser algo positivo para que hayan confirmado una segunda temporada. Ahora, entrando en materia directamente de la serie en general, más que del capítulo, quiero hablar de la serie en general. Me pareció chévere la introducción de Sylvie, o Lady Loki, o Enchantress, como la quieran llamar. Lo único positivo de esta serie y la variante de Kang, que no sé qué nombre tendrá el seudónimo de Juan Who Remains, que de hecho es bastante contradictorio para ser aquel que
que queda o aquel que se permanece, mantiene, aquel que permanece, gracias Julio, aquel que permanece lo matan a los 5 minutos. Pero bueno, me pareció bastante chévere ese final con tributo a al planeta de los simios, al original, al Charlton Heston. Muy chévere eso. La verdad es que no sé qué esperar de esta segunda temporada. Yo ya prefiero que me confirmaran una segunda temporada de Falcon and the Winter Soldier antes que de Loki. Pero, por lo visto, ese va a ser hacia donde se van a dirigir. De hecho, yo hubiera no sé quién lo dijo, no sé si fue Raúl o fue José, que en lugar de una segunda temporada yo hubiera mandado una película de Loki. Raúlín fue, Raúlín. Yo hubiera mandado una película de Loki, sinceramente, para que sea mucho más rápido. Y ese sí sea el punto de partida para que salga Kang al aire, sea una gran revelación y se convierta en el gran villano de este primer gran villano. La verdad es que me inquieta algo. Y es que Kang solamente está confirmado para Ant-Man and the Wasp. Y con lo que les conté de que ahora Kevin Feige no quiere hacer contratos a largo plazo, van a desperdiciar un villano tan grande como Kang en Ant-Man. CGI. Un poco raro. Me pone el CGI. A ver, lo que pasa, y te voy a decir una cosa, primero no era burla el tema de la paleta de colores, sino que a mi caso, vuelvo y lo repito, yo como no me interesa esa parte, o sea, yo sí puedo decir que más que burla, era como bajándole un poco el tono a esa parte, ¿no? Porque como hablábamos la semana pasada, más importante me pareció lo de que me digas de que no había acción. Pero, no, esa otra. Eso me mató a mí de la serie. Es ¿no? que sabes no, que yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Para mí. ¿Por qué? No fue tan. ¿Por qué yo creo? Hubo por parte de Sylvie. Nada más. ¿Por qué yo creo que le dan el espaldarazo de una segunda temporada a Loki y no se le dan a Manito y a. Y a Pajarraco? Siempre fue la misma. ¿Sabes por qué? Galito, despídase si tiene que irse. Porque esta serie es la que te está hablando de multiversos, que en teoría es de lo que va a tratar tanto Doctor Strange como va a tratar Ant-Man and the Wasp, la 3. Oye, o sea, ¿verdad? Bajo esa premisa, loco, entonces, no voy a esperar mucha acción en esta nueva fase. No, pero es que no. Te vas, Galito. ¡Galito! No, muchachos, sí. A lo que yo voy. Ya llegó la pizza acá, pilas. No a lo que yo voy es de que en Manito y Pajarraco no te mostraron nada de un multiverso. Por ahí algo te quisieron hacer creer en la de WandaVision, pero la única que te habla de multiversos y que es de lo que se trata la fase 4 de Marvel es en esta serie. Y date cuenta que justo en medio de esta serie y su segunda temporada te sacan otra serie que se llama What If. Entonces, por eso es que te digo, tiene lógica, aunque no nos guste, pero tiene lógica que la única serie de Marvel que te habla de lo que habla la fase 4 le den una segunda temporada. Ahora sí, comparto contigo de que la serie no es llena de acción y muchas cosas. Es una acción relativamente suave, ya que tiene por ahí sus puntos específicos y bien separados en cada capítulo. No es que vas a encontrar un capítulo repleto de acción, pero sí vas a encontrar 1 o 2 minutos de acción en cada capítulo, que a mucha gente no les basta, a otras personas nos parece suficiente, viendo de qué se trata la serie, ojo, ¿ya? Entonces por ahí yo creo que eso de que por qué le dieron a esta sí y a la otra no, creo que puede ir por el lado de lo que te digo, de que ya la fase 4 va a tratarte mucho de los multiversos y esta es la única serie que te ha hablado hasta el momento de los multiversos. Ajá. Sí, totalmente de acuerdo en eso. Muy chévere el final, eso sí. O sea, la última escena, excelente. Pero de ahí hasta llegar allá, ¿cuánto fue que se tomaron en explicar todo lo de Kang? Como unos... 5 minutos.
No más. 5 minutos no más, que fue lo de, que fue lo que el man te explicó ahí. O sea, le explico, ojo, no todo el contexto de los que los manes hablaron y todas esas cosas, no, la explicación que el man dio no fue más allá de 5 minutos. Y en una serie que con todo el... Marcelo, que, confirma. Que el condumio es de 35 minutos, 5 minutos explicando, bastantito. Marcelo, confirma. Pero prende el audio, pues, Marcelo. Esos 5 minutos son los que teníamos que explicar, Loki, nada más, hueputa, ya se fue un montón de gente, no se vayan. ¡Vamos a poner la chucha a su madre! No, ya no van a regresar porque ya se fueron a dormir. ¡Qué hueputa, loco! ¡Qué hueputa! ¡Hardcore! ¿Cuánto estaban Hardcore? ¡88! ¡88! Debemos limitar el tiempo de Loki, la plena. O sea, ya se gracias a Dios, no, ya se acabó la serie, maricón. Ya se acabó. Oye, pero a ver, yo te voy a decir. Yo le tengo fe a What If, loco. Yo le tengo bastante fe a What If. Es que es obvio, pues, porque es una serie animada, pues pueden hacer cualquier huevada. Ahora, yo te voy a decir una cosa, como ya lo conversamos la vez pasada, la gente no se va de esto de aquí porque les aburramos nosotros. O porque entonces, les aburra ya hablar de Loki. El problema es de que nosotros venimos a hablar de Loki un viernes, cuando la serie es un miércoles, y ya miércoles y jueves, y tú eres todo el día que han reventado de Loki. Oye, por cierto, déjame hablar, por favor, Marcelito. Felicitaciones a Mr. Wikipedia, a ¿cómo se llama este hijo de puta? A Galinesa. A Paola, dice cuánto. ¿Cómo Paola del Castillo, el homosexual de Andrés Navi. Porque por fin pegaron uno. Una huevada tracalada, hijo de putas. ¡Una en 1,000,000! Por fin se dio su mefisto, chucha de su madre. Basta, Fran, basta. A ver, Marcelo, habla. ¿Qué ibas a decir? Ya ni me acuerdo qué chuchi iba a decir. o sea, bueno, What If, bonito, Loki terminó bien. ¿Sabes por qué se fue la gente? No, íbamos bien con Loki. ¿Sabes por qué se fue la gente? Porque empezamos a sacarnos teorías del culo. Ahí se empezó a ir la gente. Son entretenidas, pero se fue. ¿Pero por qué dice que la sacas de ahí? Si tú me estás hablando de las teorías, aquí el único que ha hablado de teorías he sido yo. No. Es que yo también iba a sacar la mía, pero ya vi que se fue. Dije, ya me voy, pues ya, ¿para qué? El único que hablaba de teoría ha sido yo. Y ojo, que es una teoría basada en lo que el man mismo dijo en la serie. No, y está bien. Yo lo único que iba a decir es que yo no me di cuenta que era Khan hasta que salió la estatua. Lee lo que dice Juan Carlos Mendoza. Y a Lady Hambro no le agradeces, dice. Chucha, solo está. Chucha, solo estamos 21. Me da miedo. Lo que diga Juan Carlos. No pregunte. Mira, hay cosas que es mejor no saber. Eso es todo. Quédate con eso. Sí. Ya sé que me estás jodiendo a mí, maldito. Lo único que sé es que. Fuera bueno. Qué bueno que se terminó Loki, maricón, porque ha sido una constante esta huevada. Y el hardcore se ha dado cuenta. último minuto. Dale. Casi 3 horas, loco. Casi 3 horas de programa. ¿Qué dice amigo Julio? Ni le escuché que decía el amigo. Angulo a Liga. Vea eso. Vea, ¿y se va a ir haciendo los goles el día domingo o no? No, ya está hablado. Vamos a jugar igual que con la Católica y Barcelona. Igualito. Ah, ya. Un punto nos sirve a los dos. Está bien. Igualito. Un punto nos sirve a los dos. Bueno. Casi 3 horas de programa, ¿no? Valía la pena, pero chucha, pero la gente se fue. Las 3 horas. Bien interesante. Claro, quedó un tema, pero yo aún me pregunto de dónde saca él el nombre, porque yo lo estaba esperando y no lo escuché. Pásame lo que tú leíste para encontrar el nombre de Richard. ¿A quién le dices? ¿A mí? A ti, sí. Porque estaba esperando el nombre, pero no lo escuché. No, porque pásame para yo también leer lo que tú leíste. Ah, ya, yo te paso ahí ahorita al grupo. Sí, porque me quedé así como que no lo dijo, pues. Yo estaba esperando que diga ese nombre y yo no lo dijo. Es más, se acabó la serie y vi la estatua. Ve, ha sido Khan, ve. Ah, sí ha sido, ¿no? Bacán, chévere. Lo metieron al man. Y ahí quedó esa huevada. Bacán. Bacán. Se la sacó la galera, man. Pero bueno, bien, muchachos, se fue esta nota ahí porque ya se fue la gente. Ya nos vamos nosotros también. Ya, qué mucha huevada. O sea, si se quedaban los 80, seguíamos hablando huevadas, pero ya se fue la gente. La plena que qué bueno que se terminó y por fin vamos a hablar de una serie de DC.
Por algo que sí me gusta, chucha. ¿Cuál es esa? Titans. Se viene Titans, señores. Titans. Así bueno, es. Cierto, ya me compré, ya compré HBO Max. Agosto, agosto. Sí vale la pena. Sí vale la pena. Está. Pero una cuenta pasa. Titans la tiran de golpe, capítulo por capítulo. No sé, no tengo idea, Hardcore. Ahí sí no te, me la ganaste, Hardcore. No tengo idea. O sea, porque donde la tiren de golpe nos cagan, manico. No vamos a poder hablar nada hasta que todos la vean. Ojalá sea semanal, loco. Ojalá sea semanal. Una por una, porque acuérdate de la plataforma de DC también te votaba uno por uno. Tiene razón el amigo Julio. Así votaban Titans y así votaban Doom Patrol. Es correcto, ya. Tiene razón Doom el amigo Patrol, Julio. ¿Para cuándo está prevista? Este año porque mismo. Esa me tiene este año mismo va a Doom Patrol, ¿verdad, Julio? Este año mismo va a Doom Patrol. Yo pasé el otro día, pero no recuerdo. José Gabriel, te hago una pregunta con respecto a Doom Patrol. Cuéntame. ¿Nos van a dar el capítulo? El candelero. ¿Nos van a dar el capítulo que no nos grabaron o nos van a maldita dar sea, maldita pandemia, hijo de puta. Te dejó con la pica ese último capítulo, ¿no? Por eso te estoy picando. Oye, con eso. Al día de hoy, sin miedo a decirlo, Doom Patrol es la mejor serie de DC hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿ah? Las dos temporadas mantienen... Más que Gotham. Las dos temporadas mantienen la calidad. Gotham se churreteó el último. Y en calidad de CGI y todo eso, estos más invirtieron en Doom Patrol. Las que fueron para la de DC fueron Doom Patrol. Y ahorita ya como la comparte, ya bajó también. Mira, yo es que ahorita, cosa, y ahorita ya Titans lo hicieron con el presupuesto de HBO Max. Ojo que esa segunda temporada la hicieron con sabiendas de que, chucha, ¿qué va a pasar? Si vamos a pasar ya a HBO Max, no sabemos qué presupuesto le van a dar. No, pero ya esta tercera la hicieron ya con un presupuesto de HBO Max. Mira, pero bueno, muchachos, se acabó esta nota. Dale. Solo para concluir lo mío. Doom Patrol, yo me acuerdo tanto que José Gabriel me la recomendó. Vi un capítulo y no pude parar de verla, loco. Y esas son el tipo de series... que a mí me gustan. Ese capítulo, ese capítulo que termina con People Are Strange es mortal, hijo de puta. Oye, yo pensé que te iba a lanzar la de Galo. Vi un capítulo y dije esa huevada. No. La plena que yo dije, este man se va a lanzar la de Galo. Mira, tan buena es esa serie, que te lo digo yo, tan buena es esa serie que todavía sigo esperando el capítulo que no filmaron. Y me tienen entucado con ese capítulo, loco. Claro. No hubo final de temporada como tal, ¿no? No hubo. No hubo porque se supone que tenía que terminar con el capítulo que no lograron firmar. Ajá, correcto es. Pero bueno, señores, hasta aquí llegamos hoy, que después se fue la gente, chucha, hemos hecho casi 3 horas de programa y, verdad, las agradezco mucho a todos los que han estado de aquí, muchachos, a los que se quedaron hasta el final, los que estuvieron hasta antes de Loki. Y a ustedes, muchachos, ustedes que están aquí viernes a viernes, de verdad, muchas gracias por acompañarnos aquí, siempre, cada uno con su criterio, a algunos les gusta, a otros no, pero, hermano, así es, cada uno está en los Dark Knights por algo, como siempre les he dicho, no están aquí por gusto. Amigo Marcelo, despídase. Perfecto, agradecemos a los 21 que se quedaron hasta el final. No, en serio, muchas gracias a todos por venir a escucharnos, ya saben, síganos en las redes, en Twitch, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Siempre andamos compartiendo cualquier huevada y jugando y debatiendo. El miércoles viene el Rey León, ya saben, los martes de Mario Kart. El lunes no sabemos qué vamos a jugar. Mañana Among Us, ¿verdad? El lunes lo que me dé la gana. Exactamente. Pero mañana es Among Us, ¿verdad? Sí, mañana es Among Us. Pero voy a jugar, voy a ver si hago una previa, así voy a hacer un partidito con el amigo Julio de Pez y vamos a ver. Sí, porque después te putean chévere. Si no se juega Among Us. Así es, después me putean si no jugamos Among Us. Así que ya saben, ya hemos estado analizando el Rey León y las series que se vengan como What If. Así que gracias a todos por acompañarnos, nos vemos. Amigo José, despídase. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más aquí a los viernes con los Dark Knights. La mejor manera de terminar la semana laboral y empezar el fin de semana encerrados porque casi no se puede salir a parrear. Así y es. Sí, los esperamos el día miércoles. Les recordamos que tienen que suscribirse. Si tienes Amazon Twitch. Prime, puedes suscribirte tranquilamente gratis aquí a nosotros.
Y los días miércoles, Popcorn de by the Dark Knights. Este miércoles, señor, vamos a hablar de El Rey León. Perfecto, perfecto. Amigos Hardcore, despídese, amigos Hardcore. Saludos, gracias a todos los que estuvieron pendientes, como siempre. Ahí. Hay 30 ahorita, hay 30. Escribiendo, ah, devolvieron 7. Subieron para la despedida, subieron para la despedida. Gracias por volver también, gracias a los que se quedaron hasta el final. Ya vimos Julito promocionando al Carrock, nos vemos. Amigo Julio, despídese, bueno, y pila mañana ese partido, lo vamos a transmitir, vamos a ver si lo podemos transmitir. Bueno, ojalá. Mañana sí, ready, sábado, ya saben, muchachos, vamos a estar ahí un partidito. Vamos a ver si le podemos ganar a Taca, ya saben, Huracán Rock, todos los días sábados en las 17 horas, la mejor información de la lucha libre, Rock, todo, Conor McGregor, UFC, Patada, Puñete Gargajo, o sea, boxeo también. Mañana quiero ver Huracán Rock, mañana quiero ver Huracán Rock. Para tu Leo también, Olifán, todo eso te lo mostramos mañana a partir de las 17 horas en la página de Facebook. Confirma que la vas a llevar a La Roja. No, Alvarito, nada. Dice que lo lleva a Jorgito ahora. A Jorgito. Vamos a hacer una misión, nos ha mandado para que vayamos a ver a Jorgito, para ver si nos eleva el rating por allá. Así que vamos a estar en esa. Bueno, ya saben, 17 horas en la página de Facebook Live. Nos vemos, gente. Amigo Francisco, despídase. Feliz de compartir un fin de semana más con todos ustedes, muchachos. Acá Felizote, el Batman de Arkham Knight, me está acompañando. Arkham Knight, bien. Woman que me llegaron el día de hoy. Bueno, feliz de compartir con ustedes, sobre el Webán, creo que es el programa que más ha durado. Casi 3 horas, hueputa. Hemos roto récord, muchachos, y nos veremos la próxima semana para hablar más huevadas que nos gustan. Bueno, muchachos, eso fue todo con los Dark Knights. Un viernes más de este programa clásico que ya en septiembre va a cumplir un año de transmisiones, hijo de puta. Pero bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana estén pendientes de todas las transmisiones que vamos a hacer. Vamos a jugar PES con el amigo Julio. Vamos a jugar normalmente a Among Us a las 10 de la noche. Y nos vemos, muchachos. Cuídense, pasen bien. Chao.